Oli, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo estamos? Con una semana de retraso, gente, lo sentimos, no volverá a ocurrir. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero bueno, la vida. La vida. ¿Cómo estáis, chicas? Todo bien. Asada. Ahora mismo asada. Tengo aire y por eso me voy a mudar. Estás en un ático, ¿no? Estoy en un ático sin aire acondicionado. O sea, calor por todos los lados y por arriba. Claro. Qué bien, qué genial. ¿Cómo estás, Lada? Bien, como siempre. Me encanta que es como la anfitriona ella que le va preguntando a las Ay, otras. Estamos bebiendo lo mismo. ¡Ay, mira! Pásame el Monster, tía. Vale, venga, toma. Espérate. Ah, gracias. Espérate. Tenéis que coordinaros. Vale, espera. Una, dos y tres. Espérate que calcula. Vale, estás ahí, justo ahí. Venga, vale. ¡Magia! Somos el programa de gilipollas en el que se hace eso siempre que coinciden dos productos. Eso es. Pásame la taza. La taza. Bueno, dice The Flying Dutchman, ¿cuándo invitarán a Dana Alcuati a Mar en Televisor? Y la invitaría si supiera quién es. No sé. Es una chavala que critica películas y es súper mona y súper encantadora y siempre se le veía un shot cada vez que salía un cliché. Es maravillosa. Sí. Ah, pues mira. ¡Es amiga y mía! Ah, pues entonces cuando Valentina diga... ¡Es tu amiga, en serio! ¡Qué fuerte! Sí. Sí, nos tratamos por Instagram, nos queremos un poco. Bueno, qué el Monster fuerte. Tenemos diferencia de opinión a veces y tal, pero nos apreciamos bastante. Ah, fenomenal. Bueno, pues nada, chicas, hay algo... Hola, está Antonio la enfermera, vamos a saludar. Está Antonio, buenas a todos Antonio y todas y todis. Hola, buenos días. Rodrigo. Buenos días, está... son las 8:30 de la tarde. Bueno, buenas tardes, mejor, ¿eh? Andrea. Pollo, siéntate bien, que después te duele la espalda. Ay, Andrea, corazón, es que no tengo ganas de sentarme bien. Si todo el día se llevo sentada bien, no quiero sentarme bien. No. Mentira. ¿Quién te cree que llevas todo el día sentada bien? Llevas todo el día así, en esa pose de Gollum. Está Gallus84. Está, por supuesto, Marichan, Raúl, Sedecar, Jim, bueno, Leu Mamk. Está un montón de gente. Os mando un beso a todos. Está Manu también. Os mando un besazo a todos. Juan Antonio nos dice, buenas noches, chicas. Vicky, acabas de hacer un rey Juan Carlos. No volverá a suceder. ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias, Juan Antonio. Un beso. Bueno, chicas, ¿qué cositas traéis? Contad la escaleta. La escaleta. Yo también traigo una cosa que nos vamos a reír. ¡Ostras! Por cierto, hacer el clickbait. Pues hoy tienes que hacer un clickbait bueno, Pollo. Es verdad. Piénsalo. Lo que pasa, vamos a ver, antes que empezar, muchísimo apoyo a los cubanos, ¿vale? Que están ahora mismo viviendo una situación de rebelión y están saliendo a las calles a pedir por la democracia y porque, bueno, pues con todo, un montón de revueltas están habiendo ahora mismo. Me informaré mejor mañana cuando haga el directo en Twitch y hablaré del asunto. Pero de momento está ahora mismo Tipito enojado con All Hardcore haciendo un directo sobre este asunto, ¿vale? Para que lo sepáis, en el canal de All Hardcore yo entiendo que haya gente preocupada y aunque no me gustaría que os fuerais del Marental, pero entiendo que haya gente preocupada, ¿vale? Así que, bueno, eso. En el canal de Vicky, pero quiero mi... ¡Pero pollo! ¡Pero pollo! El primero del día. Muy bien. Valentina, ¿qué traemos? ¿Estáis viendo la serie de Loki? No. Sí. Yo no. ¿Os gusta? Sí. No lo sé, no la he visto. A mí sí. Muy buena. A mí me parece maravillosa, ¿eh? Es un pedazo de serie. Yo ahora va a decir una puta mierda. Pues una puta mierda y todo lo que le gusta es gilipollas. No. Para mí es una serie maravillosa. Está muy bien lograda, engancha muchísimo, brutal. Bueno, pues hay gente que dice que eso es por el feminismo y cosas. Así que vamos a ver eso. Porque ¿qué? Ah, vale. Me encanta por el feminismo. Valentina, no te vemos. Has desaparecido. ¿Qué ha pasado? No sé, has hecho magia. Demasiada magia. Vemos contenta. Una V. ¿Qué ha pasado? Uy,
Mira. Ahora está censurada. Valentina está censurada. Valentina, ¿qué coño? ¿Qué es eso? Vale. Es que se iba a la cámara del portátil. Espérate. Voy a hacer experimentos. Ay, Dios mío. Experimentos. Vale. Bueno, Lada, ¿tú qué nos traes hoy? A ver, yo mandé 3 TikToks hace como 2 semanas al Telegram, pero claro, como luego pasó lo de la entrevista de Antonio David, que no lo vimos, y luego también pasó lo de la semana pasada, que no se pudo hacer, o sea que ya no me acuerdo ni de lo que eran los TikToks, pero supongo que estarán bien porque por algo los elegí. O sea que... Bueno, Jorge Escalona nos dice, falta nuestro cuarto panelista, Salem. ¿Dónde está Salem? Salem, ven. ¿Cuarto? ¿Qué? ¿Cómo que cuarto? ¿Quinto? A lo mejor está durmiendo. ¿Eso, yo quinto? Llamado. ¿Cómo que cuarto? ¿Quinto? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién te sobra? ¿Quién te sobra? Bueno, y nada, venga, es el clickbait. Bueno, no, venga, si vale. Quieres digo yo primero para que te dé tiempo a ti de prepararlo, el clickbait. Vale, vale. Vale, pues yo... Con motivo, voy a recuperar mi sección para este Marental, no os penséis que va a ser para siempre. Para este Charismo. Marental he recuperado la sección de Charismo Institucional y bueno, resulta que ya sabéis que Pedro Sánchez ha dicho medio gobierno fuera, ¿vale? Pero yo voy a rescatar una de las personas que es muy importante para mí, que es la Charo Mayor del Reino, que es Carmen Calvo. Carmen y vamos a estar viendo todas las cosas que ha dicho Carmen Calvo, ¿vale? Ay, le vamos a hacer un tributo. Tributo vamos a hacer, eso es, tributo a Carmen Calvo y vamos, yo qué sé, el dinero público no es de nadie, el feminismo no bonita, que el feminismo no bonita, es una cosa de... No bonita. Pues mejores momentos de Carmen Calvo. Mejores momentos de Carmen Calvo, ¿vale? Eso va a ser lo mío. Dice Víctor, oli chicas, no debéis nos debéis un día de opresión. Es verdad, tenemos que recuperarlo. Hay que recuperar, como en el cole. Eso es. Os veré en diferido que en nada iré a levantar Españita y pagar los caprichitos de los zurdos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, madre mía. Aquí bueno, tenéis al héroe. Ya está. Al quinto. Ha acudido la llamada. Bien. Al quinto, bueno, pues, panelista. Dinos, pollo de bien. YouTube, ¿qué nos traes? Yo lo que traigo es, cuando intentas ser inclusivo, y termina siendo todo lo contrario. Me encanta. Esas cosas me gustan a mí mucho. Como correos, ¿no? Sí, a mí me gusta muchísimo eso, ese tipo de cosas de que los progres están ahí en la línea de voy a ser súper inclusivo y acaban siendo súper racistas. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Es una cosa que me vuelve loca. O, por ejemplo, estos aliades de repente que salen por Twitter... diciendo que las mujeres son sagradas y que todo el mundo le debe a las mujeres, que deberían de respetarlas como seres sagrados y no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, estás siendo súper machista, ¿sabes? Digo. A mí el otro día se escuché una persona decir, una conversación así en una terraza de un bar, un chico y una chica, ¿no? Así pinta bastante progre y tal, pero bueno, no vamos a jugar. El tío... Una tía hace como una bromita, no sé, no sé cuánto. Y el tío le dice, me encanta cómo las mujeres ahora hacen humor. Y yo me quedé, la chica como si nada, como en plan, ah, sí, no sé qué, no sé cuánto. Y yo como, pero eso acaba de sonar fatal, ¿eh? Fatal. Ha sonado raro, ¿no? Se pasan de feministas y al final acaban siendo todo lo contrario. Es que por las pintas tampoco se puede juzgar a una persona, porque yo tengo un amigo, lo digo porque como así en plan, tenían pintas de progresivo. Yo tengo un amigo. Por eso dije, pero bueno, no voy a juzgar. Y es que yo tengo un amigo que tú lo ves y dices, el típico perro flauta, ¿sabes? De pelo largo, con coleta, tal, la forma. Y el pavo es casi de Vox, o sea, que no tiene nada que ver las pintas que me trae con el pensamiento. Madre mía. Bueno, mira no, el Adri, bueno, pero... ¿sabes? Mira el Adri. O sea, exacto, sí, tal cual. Bueno, el Adri igual parece que se peina y tal. Sí, es verdad, se peina, eso sí. Muy buenas, guapísimas, y a Salet también. Muchísimas gracias, Finrod. Un beso enorme. Y tenemos por aquí también un super chat de Evil Chuck, que dice, buenas tardes, Valen, te paso mi DM por Twitter. Te paso DM por Twitter. Vale. Okay. Y Adrián Cárdenas, Cadenas, muchas gracias por hacerte miembro del canal. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, chicas, ¿quién quiere empezar?
Adri, sí, mirar Adri, Adri. Adri, no sabes quién es Libertad y lo que surja. A lo mejor hay gente que no sabe quién es Adri. Adrià tiene cara de rojo, pero es hasta Anca. Eso es. Es infiltrado. Es un infiltrado. Son infiltrados. Oh, Dios mío. Hoy se nos funcionaría como infiltrado porque lo reconocerían, pero previo a esto sí. Sí, exactamente. Yo creo que en un concierto o en una manifestación de Podemos... Ahí se infiltra, pero vamos. Sí, 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 total. Ya no, porque ya le reconocerían, es verdad lo que dice Vale. También pero... habrá mucha gente que no, como es un contenido que a lo mejor no consume, igual no saben quién es. Claro, ¿sabes? Claro. Es verdad. Sí, bueno, el live de All Hardcore lo acabo de decir al principio, ¿vale? Que está en directo con Tipito Enojado en su canal con el tema de Cuba, ¿vale? Bueno, pues nada, ¿quién quiere empezar hoy? Lo que queráis. Bueno, tú mandas. ¿Yo mando? Pues nada, el pollo de YouTube. No, pero ¿por qué siempre lo digo? Porque siempre acabas. Porque siempre dices que se manda. Sí. Ahora encima que te digo que tienes poder. ¡Oh, cielo! Pues no. Hay una gran responsabilidad. ¿Viste el otro día que te puse en Wikipedia dónde debería de estar la sede del pollismo? Sí, 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 tengo que ir a ese sitio. ¿Dónde? Tengo que ir ahí. Hay un pueblo que en Extremadura que se llama Pollos. Literal. Me encanta. Yo creía que era la iglesia esa que tiene forma de gallina. También. Que tiene forma también, de gallina. También. Sí, que tiene forma, no de gallina, tiene forma de pollito. No es sí, gallina, sí, 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 sí. No sé cómo explicar eso. A ver, es que el pollismo está avanzando, pues es gigante. Yo no quería decirlo, ¿sabes? Porque me parece un poquito pronto, pero tenemos básicamente un 25% de España conquistada en cuanto a monumentos, ¿eh? Monumentos, no personas. En personas yo sé que ya, pues, somos una gran cantidad, evidentemente. Bueno, así, vamos a desbancar el cristianismo. Palabras mayores, palabras mayores, sí señor. Bueno, dale caña, pollo. Sí, bueno, pues a ver, lo que os decía de que, es que encima me ha pasado lo mismo que Alada, ¿sabes? Iba a decir este tema en el siglo pasado, ¿sabes? Y entre una cosa y otra, pues tal, pero bueno, no pasa nada, porque yo tengo una memoria, todo el mundo lo sabe, de 10. Un segundo, que estoy compartiendo la pantalla. Dice Arcado dice que llega tarde, no te lo perdonaremos jamás. Jamás. No, de hecho, no, te vamos a ignorar todo el resto del Marental. Todo totalmente ignorado. Te vamos a mandar al rincón de pensar. Adiós, Bici. Al rincón de pensar. Vale, está ahí, vale. Muchas gracias, Bici. Un besito. A ver. Ya está. Lo voy a poneros un poquito más. ¡Ah! ¿Vale? No sé qué es, ¿eh? No sabes qué es. Oh, Dios mío, nada, pues no me va a encantar. No le voy a poner la atención por el copy, ¿vale? Porque no quiero líos. Pero vamos. Ponlo sin audio. Si sí, quieres. Está sin audio, Sin audio he comprobado que se puede poner. Sin audio ahora. Se pueden poner y con audio se pueden poner, pero luego hay que reclamar. Pero, claro, sí. Claro, pero eso, yo no quiero que te metas en líos ni nada. Trato tu canal como si fuera el mío, ¿sabes? Como un santo bendito. Para que me entendáis. Y bueno, resulta que Netflix pues dice, tenemos que ser muy inclusivos. Hay que ser muy inclusivos porque si no, vamos a estallar. En la línea de Netflix. Porque Paquita Salas no fue suficiente. Correcto. Eso es. Entonces han decidido que... A ver, nos hemos quejado, ¿no? La mayoría de población nos hemos quejado de que cojan series que ya existían o películas que ya existían, ¿no? Y hagan un remake poniéndolo todo en plan súper inclusivo, que si Spider-Man ahora es gay, negro, pero ni izquierdo, ¿sabes? Hacen esas cosas. Entonces, han hecho caso de lo que hemos dicho y han dicho, vale, no queréis que hagamos remakes de lo que ya está establecido, no sé qué tal, queréis que inventemos algo nuevo. ¿Vale? Y entonces dijeron, ok, lo hacemos, y eso es lo que han hecho. Y lo que han hecho ha sido decir, vamos a coger todos estereotipos, ¿vale? De gays, lesbianas, trans, patatas azules, de todo, vamos a pillar de todo, vamos a hacer los superhéroes a todos, ¿sabes? Y vamos a hacer todo súper estereotipado. A ver, y eso lo hacemos una serie. Es que eso siempre les pasa, tío. Es como siempre que meten un personaje a lo mejor gay o tal, es como todos los estereotipos que puedas tener, pam, en ese personaje. Pero, por ejemplo, el de... Ay, no me acuerdo cómo se llama la serie. Esa que va de sexo, que hay un sexólogo, que no sé cómo se llama ahora mismo.
¿Un qué? ¿Sabéis cuál es? Ay. Sí, ¿un qué? ¿Un sexólogo? ¿Un qué? Sí, que es un chaval que enseña sexología en el colegio. Sex education. Esa, gracias. Pues esa, por ejemplo, el amigo negro es como vamos a poner todos los estereotipos que se puedan en esta persona, el negro gay, ¿sabes? Ya. ¡Ay, Dios! O sea, pero es que es estereotipo total, ¿sabes? Entonces es como, joder, pero, es peor aún. ¿Sabes qué? A mí me gusta pensar, o sea, a lo mejor es un flipe total y de hecho es lo más probable, pero a mí me gusta fliparme con que a los productores de Netflix, cuando están haciendo series, les piden un cupo obligatorio. Y buscan el vacío legal y te meten todo el cupo en un solo personaje o en una sola serie o cosas así, para decir, ¿y ahora qué? Es que esa serie, con el resto de personajes me dejas en paz. Que sí, esa serie tiene un menú válido, el negro gay, feminismo a punta pala que te lo meten hasta por los ojos. O sea, es que es exagerado, tío. Aaron Barce dice... Sí, que es, no recomiendo la nueva de Black Widow. A mí me da un poco de pena, no sé cómo será, pero todo el mundo dice que no la recomienda y a mí Black Widow me encanta, es un personaje que me caía bien de siempre. Yo a mí me da pereza. A mí he de decir que esta a lo mejor me lo hubieran sacado cuando tenía más sentido que me la sacaran y hubiera ido a verla, pero es que a mí no me da pereza, es como, tío, pero si ha muerto, ¿sabes? O sea, como que no me parece el momento ahora de, ¿para qué? Pero bueno. Recuerdo. Yo la tendré que ver para hacer una reseña, la tendré que ver ya, en breve. Eso, así que pasa el momento por nosotras y después nos decís si se la aprobas o no. A ver, a lo mejor es una buena película de estas, como las de Antena 3 de sábado de por la tarde, ¿sabes? Sí, el caso no es que me pinte mal, el caso no es que me pinte mal, es que como que me da ahora mismo como para qué, o sea, no me aporta nada ya ese personaje, por decirlo así, como que me ha llegado muy tarde. Sí. Ángel David, hola a todas. Adoro su contenido. Alienada, te quiero. Muchas gracias. Un besazo enorme. Ángel, un beso. Qué bueno, bonito. dale, pollo de YouTube. Dale, de YouTube. Ibas a decir pollo de Pepe y Pepa, ¿verdad? No sé. Es verdad. Ya te vale, Vicky, ya te vale. Sí. Que yo soy superior a ellos, por favor. Bueno, para que os hagáis una idea, esto es una serie, digamos, podría estar dentro del superhéroe o de Magical Girls incluso, ¿no? A tanto no llego porque esos términos se me escapan. Yo he visto serie de superhéroes súper inclusiva y hasta ahí ha llegado mi cerebro. Se transforman como Sailor Moon, creo recordar. Vale, de acuerdo. No por se transforman porque yo solo he visto el trailer y tampoco es como, o sea, más o menos se ve aquí, ¿sabes? Que tampoco es como que te digan, bueno, es que esto... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien pinta! No, spoiler, no spoiler, ponlo, no spoilers. Vale, ponlo. Lo pongo y lo dejo ahí, ¿sabes? Tal. Que bueno, es que fijaros ya en esto, ¿sabes? Los amigos de... Es que no sé, bueno, de azul, ¿sabes? Ya está, full estereotipo todo. No vayamos... Todo. O sea, absolutamente, ¿sabes? Espérate, pon pausa. Pausa. Mira, ya da. Justo ahí. ¿Qué? Ya da. La segunda, la gorda con el pelo naranja. Si fuera negra, ¿no te recuerda a la presentadora de The Circle Estados Unidos? Sí que es verdad. ¿A que sí? ¿A que tienes el rosa? Es de un reality que nos vemos. Sí. Fíjate, perdón, que lleva el... ¿Cómo se llama esto? El abanico hot. Ay, es que claro, es que es tan estereotipado que nos recuerda a una persona real. Ya. Finrod dice, lo de Marvel ya es muy descarado. Antes era alguna escena cantosa como en Endgame y ya, pero desde Falcon y el Soldado de Invierno se les va un rato. Finrod, muchas gracias por tu superchat. ¡Mua! Un besazo. Y Juan Antonio dice, Lada, yo lo puse en tu vídeo, te doy todo mi apoyo desde Madrid. Muchas gracias, Juan Antonio. Finrod, lo de Falcon y el Soldado de Invierno, tenéis vídeo en mi canal, ¿vale? Para que lo veas, porque tela. Y Juan Antonio, muchísimas gracias y ya está, ya me callo. Nada, mujer, si no pasa nada. Si yo lo único que quiero decir es que se pasan del estereotipo, o sea, sí, bueno, y para empezar también hay que decir una cosa, que esto no es para niños, ¿vale? Es una serie para adultos. Rollo, un poquito rollo Archer, ¿vale? O sea, ese tipo de humor súper burro, ¿vale? O sea, que no pongamos las manos en la cabeza porque es una serie para adultos. ¿Habéis pensado que a lo mejor lo han hecho
Porque yo tengo una teoría, viendo como parodia, en plan parodia de como tanto inclusividad, pues vamos a hacer la serie más inclusiva. Sí, a veces parece eso, es que a veces parece esas cosas, a veces parece que de lo burrada que es, parece que se están riendo de sí mismos, es que, o sea. Es que por eso lo digo. Es si que no que fuera dice, Netflix, nosotros me lo creería, somos, que podría ser parodia. Pero es que es nosotros Netflix. Somos los primeros agentes queer, ¿sabes? Es que no sé, tío. Claro, pero es que es eso. Si no fuera Netflix, yo te juro que me creería. Esto es una parodia. Ya está, punto. Es que no hay más. Pero es que siendo Netflix, con todas las que ha liado, yo me creo que han escuchado lo de no hacer remakes, hacer series originales, y han dicho, vamos a hacer esto. Vamos allá. Si... A mí me parece eso, que a lo mejor Netflix sí mandó a hacer una serie de X características, lo que sea, y los productores... mismamente haciendo el guión, bueno, los guionistas de todo el equipo a la hora de hacer la serie, se pusieron a hacer ellos personalmente esa crítica y que como les pedían un cupo, forzarlo al máximo para que, o sea, como un poco también pasará con Rick y Morty, ¿sabes? Que tiene unas bases, no sé. Pero luego te metes, tú sabes que te están metiendo cosas en plan... ¿Sabes? Claro, claro. Es que lo digo que lo veo tan inclusivo que digo, esto no puede ser real. O sea, tiene que ser una parodia de algo, tío, no puede ser. Hombre, es que es exagerado. A menos ¿sabes? De parte de los de lo trailers. Fíjate en esto, ¿sabes? O sea, literal. Con la banderita, o sea, me encanta. Pero así, super evento de todo, mira esto, por favor. Dios. Tela, tío, tela. Es que no he podido meter más. ¡Pum! ¿Cuántos estereotipos quieres? Sí. Mira. Sí. Sí. Y sigue, ¿eh? O sea, no paran. Spoiler, no paran. El villano será un hombre blanco heterosexual. Seguro. Oh, Dios mío. Seguro. Que no te extrañe. Pongo las manos en el fuego por eso. Y nada, veis ahí que es que fue un estereotipo todo, ¿sabes? Es que te lo ponen en la es cara. Es imposible para adultos e inclusivo. Te lo ponen en la cara. O sea, por si acaso no te había quedado claro. Te lo ponen en la cara. Esto tiene que ser parodia, ¿eh? No puede ser real. Si no sería súper ofensivo. Si no fuera parodia. Sí, mucha gente se ha quejado, ¿sabes? Bueno, ahí en los comentarios se ve un montón de peña que se han quejado. Y aquí, bueno, hay una escena de... A ver si tal. Que hace el... ¿Sabes? Que me encanta. ¡Ah! Me he salido. ¡No! Silénciate, por Dios. Bueno, menos mal que lo he puesto sin audio. Para que no se comparte con... Espérate. Ay, Dios mío, me lo ha cargado. Dicho a ver, a mí, yo lo veo... Me lo he cargado. Me parece buen dibujo, me parece buena animación. No, seguramente... No, la animación no la he visto bien, como lo de Harry Quinn, la serie. Claro, si no metieran ideología y fueran igual, pero sin meter ideología, es una serie típica que yo vería. Yo me la voy a ver para darle un chance cuando salga, porque yo tengo la teoría de que esto no va en serio. Yo no sé. Espero que no vaya en serio, porque la has liado, o sea... Yo soy muy fan de las series de animación para adultos, soy muy, muy fan, yo creo que lo que más me gusta a mí en el mundo, de las series occidentales, quiero decir, también de anime y tal, pero sobre todo me gustan las de, pues eso, de humor para adultos, rollo Archer y todas esas cosas. Entonces, esta es la típica serie que si no fuera porque sé de las mierdas que nos van a hablar, yo la vería, o sea, un grupo de mariquitas siendo superhéroes me parece de puta madre, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa que, obviamente, como sé en qué momento estamos, pues no me interesa una mierda. El problema es ese. Yo le daré un chance y ya te digo a ver si mi teoría es cierta. Sé que no me voy a reír, pero no. El humor que hacen, como tiene que ser humor políticamente correcto para no ofender a nadie, va a ser una porquería de chistes, básicamente. Justo esta escena, que es que se ve un poquito mal por culpa de... la tabla esta que hay aquí, ¿vale? Que dice el pavo este, que es como el super hetero, ¿no? Y dice, la habitación está vacía, he gastado toda mi masculinidad para nada, o sea, para nada, ¿sabes? Y es como, tú ves estas cosas, y yo, si ya te digo, si no fuera Netflix, digo, esto es una parodia, ¿sabes? Están riendo y están haciéndola, porque luego el tío este de azul, fijaros que hace el, ¿sabes? Es que sí. El sonido es muy bueno, ¿sabes? En plan de... toda gracia y tal. Entonces, si no llegas a Netflix, yo juro que esto me suena a parodia. Pero siendo Netflix, me creo que han querido ser súper inclusivos y han dicho, vamos a juntarlo todo, y se han montado el estereotipado del siglo.
Es claro. Que pueden ser las dos cosas, no sé. Yo le daré un chance y ya os digo, vale, pues era real y se les ha ido de las manos los estereotipos. Lo curioso es que había gente que se quejaba también en los comentarios, mucha, de es que no sois capaces de hacer una serie normal, ¿sabes? Normal, en la que metáis a las personas gays, lesbianas, bis, patatas, pero da igual, a lo que queráis, lo metáis de forma normalizada, porque luego se ponen a hacer estereotipos por aquí o a meterlo forzadamente las cosas y es como, no estás aludiendo tampoco a la realidad. Dentro de eso, esto es un poco lo que decía, no me acuerdo que un chico que es un periodista que es gay en Estados Unidos, el chico decía, pues que nosotros antes luchábamos por ser aceptados por la sociedad siendo normales, es decir, pues, yo pensé, siendo abogados, siendo periodistas, siendo yo que sé, médico, lo que sea, ¿no? Sí, sí, que se vea que tú puedes ser gay y eso no te implica ser una persona. Exactamente, mala, histriónica. Y ahora lo que están reivindicando es personalidades completamente histriónicas que no son normales en ningún ámbito para nadie, ni para heteros, ni para lo que sea, reivindican este tipo de tal y quieren que hacer que eso se normalice, que sean personalidades normales y no lo son. O sea, no lo son, quiero decir, no es que no lo sean, en un momento dado te puedes divertir yendo de mariquita loca a la, yo que sé, a la discoteca, lo que sea. Pero sí, pero pueden ser una... Sí, las 24 horas del día. Lo hace 24/7, son algunas personas. No son como mayoría, lo decían algunos youtubers de estos de habla inglesa y tal, que se habían quejado también de trailer este, lo decían en plan de, vamos a ver, yo tengo amigos gays y no van todo el rato en plan de ¿sabes? Son personas normales, tío, que tú la ves y pues ya está, ¿sabes? Y no te y vas y por la cabeza y ya no está, en plan de, es que seguro que es gay, ¿sabes? No, o sea, es una de las cosas de forma común. Mi amigo Iván dice, quieren apropiarse del humor gamberro, es una trampa. Y tú lo sabes bien, que a mí estas cosas me gustan, Iván. Me gustaría, y tú lo sabes bien, si esto no estuviera relleno de todo este tipo de ideología y de todo este tipo de mensajes que nos van a intentar colar con esto. Ya está. Yo te digo que igual te toca verla para comentarla en tu canal. A lo mejor pega en mi canal comentarla, pero no sé. Yo no creo sé, que porque, sí. Es que sabes que el problema que tengo con las series es que uno, para ver una serie, necesita mucho tiempo, ¿sabes? No es lo mismo que comentar una peli, que la veo hago la reseña y ya está. Pero una peli igual, es... Vicky, tú te puedes poner la excusa, no, pero estoy trabajando. Y estás ahí, ¿sabes? Con la Coca-Cola viéndote la serie. Claro, pero para eso me veo una serie que me guste. Escúchame, coño. Vicky, escúchame, como idea, ¿por qué no comentas capítulo a capítulo? En directo. Ya. En directo, en directo puede estar guay. Pero bueno, es que Netflix te lo saca todos de golpe, ¿sabes? Claro. Netflix te lo saca todo de golpe. Claro. Pero a ver, es tan fácil como eso, cuando te pregunte Miguel, ¿qué estás haciendo tú sentado en el sofá? Estoy trabajando, Miguel. O sea, déjame trabajar una Coca-Cola que estoy trabajando. Yo, por ejemplo... Antes me dice mi novio, me hace, ¿tú? ¿Has preparado el directo de hoy? Y digo, hace 2 semanas que lo tengo preparado ahí con los TikToks, no sé qué. Y me hace, y digo, yo estoy toda la semana, yo cuando me ves que estoy ahí horas en TikTok, yo estoy trabajando, yo estoy recopilando información para el domingo. Claro que sí. Por cierto, aquí hay una persona que le está haciendo competencia al el puesto de panelista, Salem, te digo. Sí, ¿quién? Sí, está ahí. Míralo. Está camuflín. Está presente acá hace rato, está sentada ahí hace rato, creo que se lo merece, tiene más participación, está más comprometida que Salem. Víctor dice Salem que me mencionó en una cosita de Twitter. Vale, ahora lo vemos y ahora lo veo, no te preocupes, voy a quitarme la pantalla verde porque no, hoy no es el día de la pantalla verde. Ramón, hoy no es el día. Hoy no es el día. Jefa, te menciono una cosita de Twitter, ¿vale? Ahora lo veo. Si es posible, mejor envíamelo por MD, Víctor, porque si veo las menciones, eso va a ser, madre mía, o sea, las menciones son un caos. Bueno, pues nada, serie la veremos, por lo menos para ver hacia dónde llega el estereotipo de esta gente. ¿Hacia dónde vamos? Yo ¿hacia la dónde veré. Vamos? Y si sirve, yo lo voy a comentar también, ¿sabes? Y de ahí digo, mira, esto es lo que pasa por aquí, por tal...
Yo le daré un chance al primer capítulo, que eso ya toma de contacto. Ya, ya está estrenada. Me renta... No, sí, no, yo creo que es en septiembre, ¿no ponía? Ah, en septiembre, vale, 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 hombre, de aquí a septiembre. Pues hay un tiempo, igual se me ha olvidado. Yo le daré un chance. Claro. En el ventilador del portátil para que le dé fresquito. Claro. Bueno, fresquito. Son listos. Bueno, pues nada. Bueno, pues ya, eso. Ya lo veremos, ya veremos la serie. Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿O pasamos a otro asunto? Por mí, podemos pasar. No sé. Siguiente. Vale, siguiente. Pues, ¿quién quiere? Yo. Lo que queráis. Vale. Un voluntario. Yo quiero Valentina, que... Valentina. Yo quisiera que esto... cada vez que ustedes que se les venga algo a la cabeza y que les venga el ímpetu de comentar algo, me lo comenten, ¿vale? Me pidan parar para comentar en directo. Vale. Vale. Porque a mí me lo mandó una persona que yo conozco y literalmente me dijo, necesito tu opinión sobre esto. Así que, sí, vamos a verlo. Es un vídeo de Instagram. Está en el Instagram, pone, no sé si es original. Voy a remarcar que parece esto los Juegos del Hambre, ¿sabes? En plan de, ¿quién quiere ser voluntario para dar su sección? Y todo como tributo. Bueno. Como no, como en el colegio de, bueno, ¿quién es el próximo que salía a presentar? Y todo el mundo. Nada, nada. A ver, no sea uno ahí. A ver. Vale, sí, ha visto, me ha salido en TikTok, ¿lo veis? Como yo estoy trabajando ahí 24/7. Vale. ¡Qué burro! Vale. Vale, pues vamos a ver esto, ¿vale? Ya tengo lo de Víctor, también lo tengo, ¿vale? Bien, luego lo comento, Víctor, increíble. Finrod dice, ya hemos visto los Michis de Valen y Pollo, exijo que Goku y la Michi de Vicky hagan acto de presencia. Muy exigente eso estás es. Tú, ¿eh? Muy exigente. No, sí, sí, Michi no sé dónde está por ahí. A ver, voy a ir a por un tabaco, porque tengo que ir a por el tabaco y voy a probar a ver si quiere venir a saludar. Vale. Está durmiendo la siesta, aviso. Vale, vale. Un día de estos lo que hay que hacer es cada una se sustituye por su mascota y que ellos trabajen. Y que hagan el programa, ¡hostia! ¿Sabes? Que hagan el programa. Goku seguramente esté muy oprimido por todos los demás gatos, ¿sabes? Lo digo, lo dejo caer. Venga, Valentina. Estoy pensando en algún juego de palabras para Marenta Lavisori, pero versión perros y gatos, y no se me ocurre ninguna. Si alguno tiene una sugerencia, pensé en Lavisori, pero es que no incluye a Goku. Está dormida Michi, ¿eh? No la puedo traer. No la puedo traer porque está dormida. Dejarla, no dejarla vivir. No desperta. No, pero es que, igual Lada se lo vio, dijo, pero bueno, es que. Ah, vale, vale. Bueno, pues vamos a esperarla, si quieres. Vale, entonces... Lo único, porque ustedes no la vieron. Lada sí, pero ustedes no la vieron. Loki está teniendo fama en general de todas las personas que lo ve, la está vemos. Aquí. ¡Ay! ¡Hola, Goku! ¡Qué hermoso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está! ¡Hola, Goku! ¡Hola, bonito! ¡Ay, por favor, qué bonito! Está gordito, sí, está gordito. Mira qué cara. Papa. ¿Ya? ¿Se ha molestado la mamá? Ya te puedes ir. Abajo es que me gusta. Mira, se han enviado sugerencias. Petrental Advisory. Y luego... Miaurental Guauvisori. Ese me gusta. Miaurental Guauvisori. Eso me mola. Y dejamos la cámara ahí que donen. Y seguro que recaudamos más que en el resto del programa. Pero seguro. Sí, lo tengo clarísimo. Bueno, mira, esto... Es lo que nos manda Víctor, ¿vale? Un estudio revela secreto para alargar la vida de los hombres un 60%. ¡No vi hoy en la castración! Saltaron recomendados. ¡Me está jodiendo que ya! ¡Hostia puta, qué fuerte! No quise meterme porque digo, esto será clickbait o lo que sea, ¿sabes? No me lo puedo 20 creer. Minutos, es de 20 minutos. Dice, científicos de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. He de decir que creía que era la universidad de mis cojones, morenos. ¿Te imaginas? Pero la gente de esta universidad que le sobra presupuesto, que se ponen a ver gilipolleces, que se pongan a buscar la cura contra el cáncer o algo más útil. En fin. Me parece increíble. Estáis jodidos, ¿eh? Como esto lo escuché Irene Montero. Bueno. ¡Castraos!
Bueno, si es por vuestro bien, es por vuestro bien. Vamos a castrarlo por vuestro bien. Ver, para que viváis más Goku, años y podáis cotizar más. Podéis trabajar más, cotizar más y pagar más impuestos. Claro, luego de que el 70% de la población masculina se casta, te dicen, ah, eso sí, una cosa, a los que os habéis castrado les vamos a subir la edad jubilatoria. Encima. Casi haces que me ahogue, Vicky, tía. Estoy mirando viendo cuando dijiste lo de Irene y fue como, espera. Pero vosotros imaginaos, A ver, si por Irene fuera no lo harían ni médicos, lo harían veterinarios, también te digo. Vosotros imaginaos que sale un estudio así, igual, pero las mujeres pueden vivir más si les cortamos las tetas. Ese, Dios. La que se liaría, machismo, machismo, la que se lía, ¿sabes? En fin. Bueno, sí, ahora sí, ya sí, dale caña, Valentina. Esto, bueno, breve resumen, que la gente que está viendo Loki está diciendo que es muy buena, porque para todo lo que la vemos que es muy buena. Porque está hecha desde la female gay. No, eso. pero, ¡Landa! ¡Me acabas de spoilear! Joder, no sé. Sí. Ya está, no hace falta ver el TikTok, te nos vamos a la mierda. No, si no sé ni de qué estáis hablando. Me arrepiento mis pecados. Bueno, venga. Me adelanto toda la sección, así yo te voy a adelantar la tuya un día. A ver, posiblemente. Creo que tengo el audio compartido. Si no me escuchan, dicen. Nuestra amiga conocida. Yes, bitch. Hablemos de eso. Eso que yo me vi. Ahora. Me encanta que estemos sacando el tema porque me estaba muriendo por hablar de esto por más de un minuto. ¿Por qué es que la nueva serie de Loki es tan increíble y, seamos honestos, tan yummy? Por el female gaze, baby. Loki fue dirigido por una mujer y una mujer bisexual. A todas estas que crees que un hombre hetero hubiera hecho que Loki cantara en una serie y lo hubiera hecho abiertamente bisexual en la pantalla, es porque encuentro el concepto del female gaze contra el male gaze tan fascinante que creo que Loki, por Dios, es el ejemplo perfecto. Ganas de revolver más peleas familiares, contrastemos un poco la dicotomía de Thor versus Loki, el yin y el yang, si lo prefieres. Para Marvel representa la masculinidad, el sol, la luz, el calor, la verdad, la honestidad, mientras que Loki representa la luna, el frío, la feminidad, la deshonestidad. Y esto tampoco es coincidencia, pero no tenemos tiempo para hablarlo hoy, será para otro día. Sus colores de cabello son opuestos, por Dios, dorado y negro. No me sorprende que varios directores, tanto de Thor como de Marvel, no se dejaban de impresionar que las mujeres como grupo solían preferir a Loki sobre el Golden Retriever muscular de Marvel Thor. Ya, claro que sí, seguro. Venga, hombre. A ver, Loki, pero yo he de decir que para mí es más mi prototipo el Tom Hiddleston que Chris Hemsworth, pero que tampoco me importaría Chris Hemsworth, no tengo problema. Dice, acá dice, Loki está meh, está bien a pesar de lo progre. Bueno, pues bien, bien, gracias Vici por leer. Bueno, yo no le vi mucho contenido progre, la verdad. Exacto. O sea, creo que en la hay una tía metida, no voy a spoilear porque la serie es muy nueva todavía y hay posibilidad de gente que todavía no haya empezado a ver. Pero hay una tía en la serie que uno no se esperaba, pero está muy bien metida para mi gusto. O sea, no creo que la haya metido así por la fuerza, no parece un personaje forzado por el feminismo. Exacto. Me parece como que tenía que estar ahí para que la serie fuera como es, simplemente. Que si quiere bolsa, señora loca. Me parece que me está respondiendo a mí por el timing. Oh. Me encantó igual, ¿eh? Le está respondiendo a nuestra amiga. Pero a ti también, venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero sí, o sea, lo que dicen, ¿no? O sea, yo también particularmente me gusta bastante Loki y lo prefiero antes que Thor. Pero porque es así como carayita. Pero es que tiene claro, un montón de cosas. Ahora vamos a hablar de eso porque también lo menciona. Dice, bueno. Grupos. Bueno, ponelo. Sí, dice David Arzola, los hombres somos el acusado de 12 hombres sin piedad. Menos mal que vosotras sois el miembro bueno del jurado. Somos tres. Muchas gracias, David. Buenos. Es que no me cuesta a mí nunca, no sé por qué hago eso. Y dice Adrián, hola chicas, primera vez que me animo a hablarles, espero acepten a un gay de derechas, harto del lobby, LGTV. LGTV, jo. Me ha eliminado. ¿Cómo pensar y actuar? Lesbianas, gays y televisión, claro que sí. muchas gracias, Adrián. LGTV, es como una televisión de LG. Un beso, claro que sí, ¿cómo no vamos a aceptar nosotros gays? Claro que
Y si fueran de izquierdas, pero no fueran gilipollas, también los aceptábamos, exacto, ¿sabes? Nosotros aceptamos a cualquiera que nos acepte a nosotras. Eso es. Eso es. Si vos querés estar acá porque te gusta lo que ves, pues bienvenido sos. Ah, y tengo una cosita que deciros, pero ahora os lo digo, ahora os lo digo. A ustedes, bueno, chicas. Vale, vale. A ver. ¿Ya? Dale, dale. Indiscutible que la atención femenina mayoritaria la recibe Loki. A mí no existe mejor manera de contrastar esto que si pensamos y contrastamos la escena de Thor Ragnarok donde Thor se quita la remera, que en papel supuestamente fue pensado para nosotras, para la audiencia femenina, pero que realmente no tuvo un gran boom en las redes, te puede haber gustado, pero no causó una locura. ¿Cómo que no causó una locura, tía? Cuando estaba en la prisión generaba muchísimo más impacto en las redes. Mentira. ¿Por qué? A ver, ¿qué ocurre? Porque la escena fue creada a través del male gaze, es decir, pensar y suponer lo que es lo que las mujeres piensan que es atractivo a través de lo que los hombres piensan que es atractivo en otros hombres. Un hombre muscular y ver piel desvestida en primer plano. Esas son cosas que los hombres consideran atractivo. Claro, es que cuando el de Crepúsculo, el loco, se quitaba la camiseta, no chillamos todas en el cine. Gracias, ¿vale? Gracias. No pude evitar acordarme de eso, ¿eh? Claro. Es que yo fui de las que chilló, que yo fui con mi amiga a ver la segunda y nos pusimos locas. Es que mi amiga tenía un póster de él a tamaño real en la puerta, ¿vale? O sea, ese era el nivel, tío, no me jodas. Pero es que vamos a ver, aún encima lo mismo, cuando el lobito Taylor Lautner se sacaba la camiseta, se iba a tomar un café, me sacó la camiseta, hago esto, me saco la camiseta. Y todo el cine estaba todo el rato gritando. Y el público objetivo de esas películas son mujeres. Son mujeres, ¿qué? Evidentemente. David nos dice, cada vez veo más vídeos de humor de chicas siendo muy tóxicas con sus parejas, pero si fuese el hombre el tóxico no sería tan gracioso. Esos TikToks son deplorables, deplorables, son horrorosos. Tengo por ahí guardados, pero es que no me atrevo ni a ponerlos de lo cringe que dan y de lo terroríficos. Pero bueno, ya sabemos. Terroríficos, esa es la palabra total. En fin, dale, dale, Valentina. De mujeres, tanto hetero, bi, pan, hacia hombres que no encajan en estos estándares, que son más femeninos, delgados, que no tienen músculos. Y es porque es atractivo y habla a través del female gaze, que no es tan obvio, no es en tu cara, no es piel expuesta, no es músculo, es sensorial, te permite crear tu historia en la cabeza o te cuenta una historia. Female gaze es el zoom lento de la cámara mientras que se acerca y se enfoca en su respiración mientras es bañado por una luz morada. Es el zoom y el foco constante en las manos de Loki, en sus movimientos, incluso en cómo agarra y tira los cuchillos. Female gaze en esencia es Darcy dándole la mano a Elizabeth para después tensar su mano. Gracias a Kate Herron y espero ver más de esto. Vale. Yo creo que esta muchacha tiene las cosas un poquito confusas. Primero, da igual que una mujer haya hecho o no de directora en la serie, ¿sabes? O sea, podría haber sido perfectamente una patata, lo habría hecho y ya está, ¿sabes? O sea, es indiferente. Vale. Yo no te corto, muchas gracias. Un besazo, a tomar todo mi dinero por el buen trabajo que hacéis. Es un placer estar aquí un domingo más. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. A ver, yo he de decir que algo de razón sí que tiene, entre comillas, en el sentido de que sí que es verdad que las mujeres, por lo general, buscamos más lo sensorial, por decirlo así. O sea, por ejemplo, es más fácil que triunfe un chico que manda una foto en lugar de una foto polla, ¿vale? Es más fácil que triunfe un chico que a lo mejor manda una foto en la que se ve así, rollo, las clavículas o la mandíbula, tal. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Que te permite algo más fantasear que algo tan explícito como eso. Porque a lo mejor te mandan una foto tuya y es como... Y prefieres ver otro tipo de cosa, ¿sabes? Pero es que a mí lo que me parece curioso a mencionar de todo esto es que para las personas que estamos viendo la serie, Loki no es buena por nada de todo lo que mencionó. Loki es buena por otros motivos. O sea, todo el mundo pasó desapercibido la escena que ella dice, que no sé qué, que no sé cuánto. A la gente se la suda, es una parte más, es una escena más y ya está. Lo que gusta de Loki es la historia que han montado y cómo la han retratado. No tiene absolutamente nada que ver.
Finrod nos dice, los hombres hetero consideran atractivos a los hombres musculosos porque ven que a la vastísima mayoría de mujeres les vuelven loca. Hola, Aquaman. Hola. Y esto que dice Iván, ¿vale? Es muy importante y era lo que iba a decir yo. Que es curioso que los adolescentes de hoy en día se crean que han descubierto el atractivo en las personas andróginas. Es muy curioso. Es muy curioso porque habiendo, o sea... ¿Cuánto tiempo llevan habiendo cantantes andróginos como David Bowie, cantantes, yo qué sé, como Prince o como un montón? Y, o como, mismamente los de Tokyo Hotel. Marilyn Manson, yeah. Marilyn Manson, tío. O sea, a mí Marilyn Manson de pequeña estaba enamorada de Marilyn Manson. Es verdad. O sea, Marilyn Manson se maquillaba, se ponía las uñas, se pintaba las uñas. Y aparte de eso, yo siempre diré, la voz de Marilyn Manson es una de las voces más sexys de la historia. O sea, cuando susurra y cuando grita. Es increíble. Y que lo estén descubriendo ahora y que se piensen que es por la mirada femenina, no. Si hay algo que hay que remarcar es que tanto a hombres como a mujeres les gustan modelos y estereotipos de hombres y mujeres muy distintos. Exacto. Y sí que es verdad que puede haber uno hegemónico, ¿no? Como Chris Hemsworth, que eso tú lo ves y dices tú, bien, ok. Está bueno. Bueno, está bueno, ¿sabes? O sea, Brad Pitt de pero igual Troya. Que Scarlett Johansson o que Mónica Bellucci, ¿vale? O sea, vamos a ver, a todos los tíos les gusta Scarlett Johansson. Es que si no te gusta es que estás ciego, ¿sabes? Es que está fuerte. O sea, me puedes decir a lo mejor que no es tu prototipo, lo que sea, claro. Pero es que la chavala es que está bien. Es lo que te digo. A mí, por ejemplo, a lo mejor me viene Loki, me viene Thor y es como físicamente... De la cara, tal, los rasgos, me gusta más el actor, el Tom Hiddleston, pero eso no quita que no pueda haber que digas que el otro tío está bien. O sea, por eso te digo, sí, es que claro. Me lo digo cualquiera y como no tengo problema. Y a mí me pasa que por ejemplo, Tom Hiddleston a mí no me gusta, a mí me gusta Loki, porque veo a Tom Hiddleston como él se viste normal en el día a día y pues no me parece atractivo. A mí me parece atractivo cuando está caracterizado de Loki. Claro. Diego Ramón dice, hola, cabezas de pollo, ¿queréis caldo de pollo? Y lo he leído como si fuera Valentina, ¿vale? No. Sí, sí. Si Valentina se ofende, eso ya es cosa de apropiación cultural. No. Apropiación cultural, Vicky, qué mal. Feísimo de tu parte. Me encanta que Vicky sea fan de Marilyn Manson, dice Evil Chuk. Muchas gracias, Evil Chuk. Y sí, por cierto... Lo que dice Isaac por aquí, de Henry Cavill, que es lo que vimos aquel vídeo, que lo vimos en un Marental, eran chicas mandándole unos mensajes que dices, hostia, de la marinera. Esos mensajes se los manda un hombre a una mujer y lo detienen. Lo detienen directamente. Sí. Lo detienen. O sea, así de claro. Es que para gustos colores. Claro. Sí. ¿Sabes? Claro. A mí, por ejemplo, un tío que está muy fibrado de gimnasio, a mí es una cosa que no me llama la atención. Pero a mí, igual a otra persona, sí. Pero es que encima también depende mucho, sobre todo en las series y las películas, de la historia que te estén contando, ¿sabes? O sea, hay muchas veces, o de cómo te lo presenten. A mí, por ejemplo, es que hay muchísimas series, tío, de todo esto. Es que no me acuerdo el nombre, tío, de actor. El que va a hacer ahora de... Le hago la mira, fíjate. La pólvora están descubriendo, la pólvora. Henry, me gusta hasta a mí que soy súper hetero. No es que sea hetero, es súper hetero, dice Arcado. Oh, sí, no. Y le gusta a Henry. O sea, no sé si. Es verdad, ¿os acordáis? Que es una habitación sexual el súper hetero. Sí, sí. Tiene sí, una bandera y todo. Exactamente. Vicky, sí. Manson, el asesino, sí, ese es el que me gusta a mí. El que tiene tatuado aquí una cosa de esas de los nazis. No se puede decir la palabra. Sé decir la palabra, pero no se puede decir esa palabra en YouTube, ¿vale? Pues eso. Pero que sí, que es muy curioso, que es que lo están descubriendo ahora. Fijaos, Legolas, por ejemplo. Es que, en fin. Ah, lo que iba a decir. ¿Os acordáis cuando hace unas semanas Henry Cavill dijo que tenía novia? No. ¿Cómo? No sabía. Bueno. Pues anunció que tenía una novia, que estaba saliendo con una chica y tal. Henry Cavill fue cancelado por decir que tenía miedo de empezar a salir con una chica y que lo acusaran de violación. Hace como cosa de 3 o 4 años. Sí, eso sí, sí que cuando, me suena. Cuando el Me Too. Dice, es que, claro, me da miedo de empezar a hablar con una chica, no vaya a ser que me acuse de algo, ¿sabes? Bueno, pues salió hace un par de semanas, hace 3 o 4 semanas, diciendo que tenía novia. Y la única persona que yo conozco que se puso a llorar
fue mi amigo Pablo Arcadia, porque tenía novia. Él es hetero, ¿eh? Se puso a llorar. ¿Pero cómo es posible que tengas novia? A mí me pasó. No nos puedes hacer esto. ¿Por qué? ¿Te puedo confesar que eso a mí me pasó? Como a los 12 años o así, o menos, cuando me enteré que Zac Efron estaba saliendo con Vanessa Hudgens. A mí también me pasó con Zac Efron y Vanessa Hudgens. Lloré. Lloré, de verdad, sufría. Pero ha habido muchos casos que han cancelado al Rubius. Creo que también una vez lo cancelaron cuando se echó novia. Luego, cuando Justin Bieber se echó novia también, no sé si hubo gente que cortó y todo. ¿Qué? O sea, ¿qué? Niveles, eso hace unos cuantos años de lo que te estoy hablando, pero niveles de decir, hostia, ¿qué os pasa en la cabeza? La toxicidad, ¿sabes? La toxicidad, ¿eh? Genkausa dice si viviera en España. Sí, esto sigo, Pablo, esto sigo. Genkausa dice si viviera en España también tendría miedo. Y fijaos en este mensaje superchat de Viciarcado. Sí. A Henry querían cancelarlo porque había salido con Gina Carano. Cancelación por proxy en el pasado. Rizar por rizo. Tengo vídeo en el canal sobre ese asunto. Me encanta. Cancelación por proxy. Sí. Como salió con Gina Carano, pues ya es un fascista ultra neoliberal. Apunta maneras, ¿eh? Entre haber salido con Gina Carano y haber dicho lo que dijo hace 3 o 4 años, ojo, que apunta maneras de puto fascista. Yo creo que, y porque además trabaja con Zack Snyder, ya está. Empiezas a sumar puntos y te sale ahí. No sé por qué no está preso Henry Cavill. Exactamente. Ham dice, buenas tardes chicas, todo depende de la caracterización del personaje, a quién le puede gustar. Un cojo drogadicto. El Dr. House levantaba pasiones. Sí, a mí me encanta el cojo drogadicto. A mí también, me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo, me encantaba el Dr. House. O sea, no tendría un día de estabilidad en mi vida, pero qué pedazo de hombre. Sería gordo el sacrificio. Cariño, he hecho una reserva para cenar. Oh, no, está otra vez en el sofá drogado. No, y además todo le parece mal, todo le parece de gentuza, todo es, todo es una lección. A ver, si uno lo piensa realistamente en una relación al Dr. House, es un tóxico de mierda. Hasta luego. No se puede estar feliz con él un día. Podemos ir a cenar sin que te quejes de todo, por Dios. House, en su defensa, sí que puede mantener una relación con su amigo Wilson. Eso hasta verdad, el final. Con Wilson. Bueno, es una relación tóxica, te digo, ¿eh? O sea, yo soy Wilson y le hubiera mandado la mierda hace rato. Yo también siempre lo decía. Yo siempre decía, ¿por qué sigues hablando con él? Déjalo, deja de hablar con él, ¿sabes? O sea, no te conviene. House no le conviene a nadie, ¿sabes? Bueno, a nadie, a House le conviene nada más. Y tampoco. Y lo justo. Que conviene a sus pacientes, solo a ellos. Eso. Bueno, pues nada, vamos a darle más caña, ¿no? Del faneo a House. Lada o Valentina, ya aquí ya. No, eso ya te lo he hecho. Ah, verdad, ya está, es verdad. Pues Lada, eso, o Lada. Tú. O yo, lo que queráis. Eso es. Lo que queráis. Pues Lada. No sé, pues Lada, no sé. A ver, ¿qué tienes, Lada? Enséñanos. A ver, espera un momento. No, ¿qué esperar? Esperar nada, 50 euros. Joder. Que el tiempo sale muy caro. Compartir. Vale, vamos a ver. Madre, ya os digo que no sé exactamente qué cosas son las que me descargué, pero que estarían bien que por algo lo envíe aquí. Sé que hay uno que es de la señora esta que hace cosas raras con su regla. Tipito Lojano, muchas gracias por tu superchat. Queremos. Dice, Tom Hams también sostenía una relación con Wilson. ¿Os acordáis? ¿No sabéis de qué está hablando? No. Ay, La película del superviviente este, Tom Hams, con el balón. El balón se llama señor Wilson también. El Robinson Crusoe. Sí. Bueno, pues eso. Muchas gracias, Tipito. Tipito. Voy a dar la play, a ver qué me pasa. ¿Alguien me puede dar una explicación de por qué las mujeres que son exitosas, guapas, felices? Vale, espérate un momento. Os digo lo que decía la chica de antes. Ay, yo, gracias. ¿Os puedo dar una explicación de por qué las mujeres que son exitosas, guapas, felices, todo esto, están solteras y los hombres que son lo mismo, en plan exitosos, guapos, felices y tal, están casados? Todo mal. Venga, vale, sí. ¿What the fuck? Náufrago, era la película, Náufrago. Náufrago. Te lo cuento, vale. Un secreto. Patriarcado.
La idea de la masculinidad o hombre hegemónico implica el hombre de la casta, el salvador, el cuidador, a nivel protector, no a nivel de cuidar. Eso hace que a los hombres les incomoden las mujeres que son exitosas, seguras de sí mismas, que cobran más que ellos, que alzan sus voces. De ahí la típica demonización de las películas. Siempre que la mujer es la ejecutiva, es adicta al trabajo, nunca va a casa, mala con los hombres, no le gustan los niños, no tiene corazón, es muy recta, mala jefa, hasta que un hombre llega y la enamora y entonces, bueno. Sin embargo, en la versión totalmente contraria, es decir, la de... A ver, yo voy a decir que por muy machista que suene esto, hay a gente que le falta un polvo. Sí. Leonardo dice, a Vale le hago el desayuno y lo que quiera... Tengo dos más rápidos. Dice Diego, ¿podéis ver este vídeo de doblaje de un minuto sobre Otorrino Sokura? El prometo que sale. El prometo que sale. No sé, ¿podéis ver este vídeo de doblaje? ¿Qué vídeo de doblaje? No sé a qué se refiere. El prometo que sale, gracias. No sé a qué te refieres. Vicky, ¿un día opinarías del primer personaje trans en el WoW? Y buen día, chicas, ¿en serio? Yo eso no tengo ni puta idea. ¿Por qué una mujer pregunta sobre qué hacen las mujeres bellas y una mujer fea sale a responder? Tipito, ¿te quieres subir? Te doy el enlace, ¿eh? ¡Ay, Dios! A repartir ahí, hostia. Sí, Tipito, si quieres te puedes subir a hacernos más planning, lo que quieras. Y Miguel también, si queréis. Bueno, venga, dale a los vídeos. Si ellos quieren, les doy el enlace. El hombre siendo exactamente como esta mujer, siempre veremos tanto en las pelis como en la realidad que tiene mujer e incluso amante y que esta mujer está enamoradísima de él. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Qué tipo de películas ves, chica? No lo sé. No lo sé, pero... No sé, porque yo no... Eso te voy a decir. ¿Alguna? Le voy a pasar el enlace a Tipito enojado que me lo ha pedido. Hay películas, ¿vale? Que vale. Tienen mucho estereotipo de eso, pues, ¿no? De, pero es que en todos lados, pero para ti, para ti, así para quienes. Claro, es que es el estereotipo rollo de comedia romántica, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, pero también estamos hablando de que es un estereotipo rollo de comedia romántica de finales de los 90, principios de los 2000. O sea. Es que lo hay de todo. Es que exacto. No es que sea particular de... El caso es que la primera chica no preguntaba eso. La primera chica preguntaba, ¿alguien me puede responder por qué las mujeres solteras son las guapas y exitosas y por qué los hombres, cuando son guapos y exitosos, están casados? Eso es lo que preguntaba. Eso, o sea, la otra se ha venido aquí arriba y ha contado su movida. Su vida, sí, ha contado su vida. Pero es verdad... que según lo que dice la primera parte, o sea, Jordan Peterson ha explicado lo mismo. O sea, dio la misma explicación que dio esta chica al principio. O sea, hizo un podcast con su hija y en la entrevista que hizo en el podcast con su hija hablaban de eso, de las mujeres exitosas, etcétera, que hablaba de que si son exitosas y además tienen dinero y además son guapas, en general tienden a intimidar a muchos hombres, y eso es algo como que él explica como que es parte de cómo se da la naturaleza y fin, y no hay más vuelta que darme tampoco. Supongo que para alguna cuestión evolutiva también, y no tiene nada de malo reconocerlo, o si es así, no lo sé, o sea, yo no he visto los estudios de forma directa, pero es lo que lo he escuchado decir a Jordan Peterson. Y a ver, pero hay gente así, luego te encuentras a gente como David Santos que dice básicamente que si él puede estar en casa trabajando y limpiando la casa, yendo al gimnasio y luego preparado de un curry bingus cuando tú llegues y fuera, ¿sabes? Hay de todo. Claro, hay de todo, pero bueno, que si hay una generalidad que es así, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? No es algo que culturalmente exacto. Quizás se pueda controlar. A ver, hasta cierto punto... una forma de control de eso. No me sale, Diego. A mí no me sale. A mí no me sale. El vídeo de Otorrino Sokura es un doblaje mal hecho, dura un minuto y es el primero de la búsqueda en YouTube. A mí me sale uno de 9 minutos. Lo siento. Tenemos al señor acá, ya viene un señor. ¿Dónde? Acá abajo estaba, se fue, pero había entrado el señor. Diego Ramón dice, Lada, devuelve la zanahoria dorada, primer aviso. Mira, ya ha está vuelto, por ha vuelto, ha vuelto. Dante... ¿Cómo se llama el muchacho este? De... Hola, Tipito. Hola, gente. De Superchat, ¿cómo se llama? Diego Ramón. ¿Es uno que se llama Naoko Otorrino? ¿Es ese? ¿A qué te refieres, ese vídeo?
Que lo diga en el chat, claro. Pues. Dilo en el chat. Y Dante Estepa dice, sí, que se sumen Tipito y un señor. Y un señor. Un señor aleatorio. Ahora busco uno. Un la... señor rato. Claro, falta señor... un poco de opresión. Voy a esperar, voy a preguntar si alguno de los que está en la calle le apetece venir a participar. Lo sí, claro que sí. ¿Qué estaban hablando? Lord... ¿Por qué las mujeres tienen atraídas hacia los hombres y viceversa? Más o sí. menos. Estábamos hablando de teóricamente eso. A la mujer le seduce el estatus y al hombre le seduce más lo que ve. Lo físico, claro, exactamente. Y esto, bueno, que yo tengo dos vídeos hablando de neurosexismo y todo eso, que habla un poco de la explicación evolutiva de por qué. ¿Vos pensás que la mayoría de las mujeres feas van a intentar buscar razones que, no, que vayan contrario a lo que estoy diciendo? Porque si no, tenemos que reconocer que son feas. Es que ese es el problema, porque si nadie las quiere y nadie quiere estar con ella, entonces... Y lo que importa es buscar alguna explicación para sentir que no tiene la culpa. Claro, uno tiende a buscar explicaciones que lo dejen bien sentado uno, no que tengan sentido. Es así. Claro. La realidad. Exacto. O sea, es mejor decir que no ligas por culpa del patriarcado que decir que no ligas porque eres fea. O sea, la cosa podría, es más fácil decir que te va mal en la vida por culpa del patriarcado y porque sos mujer. En general, lo montaste como el culo. Yo entiendo las cartas que te repartieron, eso lo entiendo perfectamente. Pero, por ejemplo, la mujer recién que salió a contestar, con el maquillaje se había vuelto más fea. O sea, podría tirar algún par de patitos para su lado, pero no, decidió botearse. Bueno, está bien, que se joda, ¿qué querés que te diga? Bueno, Lordreus dice: esta mujer, la F3A, que explica. Ah, la fea. Nunca vio Hombre de Familia de Nicolas Cage. A los ejecutivos en general se los representa como aislados de sus afectos. Pueda es parte del sacrificio. Y Diego Ramón dice que sí. Te lo he pasado, sí. Por esta. Ay, espera, que te ha saltado este Alazne. Ay, ¿qué le pasa a la sinita del AliExpress? Oye, cada día tiene el pelo de un color esta chica. Me sorprende coja. Increíble. O sea, que se le quede. Porque yo cuando ojalá yo. Claro, que cuando yo me decolore el pelo para teñírmelo de colores, no había manera de que eso se quedara. Es que luego te tenés, claro. Claro, pero vos estás diciendo que no es una peluca. Vos estás asegurando que no es una peluca. Yo creo que no, se le nota la raíz negra a Tipito. No es una peluca. Esta chica se decolora, o sea, literalmente se pone un color, cuando se le empieza a ir, se decolora un poquito más para que se le quite del todo y se vuelve a teñir otro color. Así va. Sí, sí, bueno, sí. Yo tuve una época así, en mi adolescencia. Los Magnum suelen tener un mejor pelo, es así. Maravilloso. Copiar dirección de enlace. Vamos a ver lo de Diego Ramón Díaz de Mendiola. Creo que es este. De Mendiola. Esto va a tener un copyright que, bueno, a ver. ¿Me da tiempo a ir a hacer un pis rápido? Sí, sí, vale, sí. Espera. Esto va a tener un copyright. Voy a aprovechar para lo mismo, me parece. Que nos vamos a cagar. Venga, a ver, le doy. ¿Se oye? No. No. Vale. Detener. Pero vos te das cuenta que es japonés, o sea que sí. No, te ponen los dos, te ponen el original y luego el doblaje. Vale. Que es lo que creo que quiere ver Diego, el doblaje. Ah, A ver. Se ve que no has cambiado en lo más mínimo, Kinomoto. ¿Eh? Nos veremos en la puerta de la escuela cuando termines tus deberes. Qué lástima, yo no puedo porque tengo clases de natación hoy. Ah, yo tengo clases de piano. Yo también estaré ocupada. Veo que no has cambiado nada, Kinomoto. ¿Sí? Pero me parece bien. Os espero en la puerta de la escuela. Ay, yo no puedo jugar. Tengo natación después de clase. ¡Y ya tengo que ir al otorrino! Además, ¿por qué la hicieron con este? Que rompe vidrio, ¿viste? Ay, ¿cómo llegaron a este tono? No es normal. Espera, Dada, por favor, pónselo porque necesito. Es que debe... voy a sacar el clip de lucha. ¿Es el de duelo a muerte con cuchillo? No, ahí está. No. Ah, vale, ya sé cuál es. Es el de. Yo tengo cita con el otorrino. Ese es el de. Veo que no has cambiado nada. Además, anda la audióloga, no la torrina. Me parece bien. Os espero
os espero en la puerta de la escuela. Ay, yo no puedo quedar, tengo natación después de clase. ¡Y yo tengo que ir a los torrinos! ¡Ay! ¿Qué acabo de ver? En la versión original ella dice que tiene clase de piano. Y en la versión española tiene que ir a los torrinos. En Latinoamérica también dice piano y en España. ¡No tengo que ir a los torrinos! Es horrible, tío. Es muy malo. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? Tengo natación después de clase. ¡Y yo tengo que ir a los torrinos! Y digo, nada, dice pasante, primer trabajo de doblaje como eso. ¿Y qué tal tu primer día de trabajo? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Me salió re bien! Bueno, Nadia Estrella dice, las amo, chicas. ¡Qué guapo, tipito enojado! Bueno, bueno, bueno. Yo quiero... Si él coge gracias al canal. Yo lo sé. Ay, boludo. Bueno, si querés, hablando de estatus, es cierto. La cantidad de mujeres que empezaron a hablar desde que me dedico a YouTube es muchísima más de las que me hablaban antes. De hecho, y a mí me pasa Tinder, la inversa. En Tinder, un fracaso. En Tinder sigo siendo el mismo fracaso de siempre, porque en Tinder soy yo. Claro, claro. A lo mejor si sales con la máscara en Tinder. Eso te iba a decir, ¿has probado ponerte la máscara en Tinder? Eso, bueno, soy el típico enojado quise, como primera línea. En un momento quise hacer un vivo, un directo sobre eso, y después me recomendaron legalmente que no lo haga. Porque quería compartir todo, ¿viste? Que sí. No, se puede. No, se puede armar un poco de quilombo. Se puede armar, claro, aparentemente no se puede. Me refiero a ser sexualizado, tío. Tipito sexualizado. Tipito, a ver, como la tele argentina. Qué lindo que venís hoy, Tipito. A ver, mostranos el look, levantate, una vueltita. Oh my god. Muy desconecté el auricular, así que no las escucho. Ah, bueno. Pues nada. Valentina ya ha tenido que ir y todo. Tipito degradado a objeto sexual. Bueno, pues nada. Más TikToks de la hada. Esta sección te va a gustar, Tipito. Bueno. A ver. ¿No le he dado a compartir? A ver qué nos trae. La he liado, pollito. Pero pollo. Vale, ahora, joder. Vale. Creo que ahora y luego contestaba, creo, la misma señora de antes, la sirenita la de la AliExpress, como dice la La sirenita de AliExpress. Todo muy amable, coqueteándome, oye, es muy guapo. Hablemos esto porque... Vale, esa, en contexto, esa chica es una chica trans, la anterior, sí. Y lo que dice es que, pues, que entró un taxi, que el taxista la reconoció como mujer y le intentó coquetear y tal, y claro que ella, pues, como que se sintió muy bien de, hostia, me está tirando caña porque físicamente he conseguido que se identifique como mujer, exacto. O sea, y claro, esta, pues el todo no le parece bien porque pues, es acoso del taxista. Por claro. Cosas, ¿qué pasan las cejas? Por favor, chicos, no escribáis. Este vídeo es solamente para mujeres. O sea, directamente me dan de chicos, no comentéis en comentarios, ¿vale? Esto solo me pueden comentar. Absteneos. Fufu. ¿Qué onda? O sea, los espacios no mixtos ya llegaron a las redes. Claro. Siente como un halago que un taxista le mire las piernas, le diga lo bonita que es e intente coquetear con ella. ¿Cuál es el punto de esto? Que esto es acoso. ¿Qué pasa con esto? Que normalmente nos da miedo porque un hombre en un taxi a todo el mundo que te lleva te puede asesinar, te puede violar, te puede secuestrar y no es algo, puede hablar de pisas. No es algo claro. Que pasa. La cosa es que ella lo siente como un halago porque él no se dio cuenta de que ella era trans. ¿Se entiende? ¿Cuándo en tu vida tienes que ir con un cartel que explica tus genitales y parte de la historia de tu vida y de tu identidad? ¿Se entiende? Estás halagada cuando te perciben como lo que eres, una mujer. El problema de esto es que es acoso y que queremos acabar con él. Para mí en algún momento esto también ha sido un halago, pero todas debemos ir a una. Perdón, si una mujer decide cuándo es violación, ¿no es cierto? Entonces dice, por ejemplo, esta relación fue violación. ¿No funcionaría al revés? ¿No una mujer podría decidir cuándo no es acoso? Claro. Si la víctima, si la víctima, claro, el punto es que sería acoso si ella a lo mejor lo hubiera dicho al taxista. Espérate. Sería que he puesto el siguiente y vamos a la música y venga para. Claro. Se va en el auto, no era el auto.
Digo, sería acoso eso si la chica le hubiera dicho al taxista en plan de, oye, mira, me siento incómoda, y el taxista hubiera querido seguir insistiendo y tal. Entonces sí, pero si están intentando ligar contigo y tú te muestras en plan abiertamente bien con lo que te están diciendo, ¿hasta qué punto es acoso? Pero es que lo que dice Tipito, si una mujer está capacitada para decir cuándo es acoso, no lo está para decidir cuándo no lo es. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es ella, la líder de las mujeres? Además, es la líder. Es la jueza sobre el acoso. En plan, esto en sí, muchos países, en muchos países, no hay crimen al menos que haya denuncia. Entonces, claro, si no hay denuncia, no hay crimen. Bueno, acá la mujer claramente se subió al taxi, se sintió halagada. Además, hay una cosa que todo bien, pero yo sé que hay cosas que cuesta entender, pero realmente somos diferentes los hombres y las mujeres. Hay cosas que a nosotros particularmente no nos molestan. Y entiendo, si ella transicionó de ser hombre a mujer, que esto le parezca que esté bueno. O sea, yo también estaría halagado. Sí, claro. Bueno, Genlex nos dice: hola, chicos, una ayuda. Mi novio cree que soy machista, misógina por verlas y por decir que el feminismo moderno no me representa. Déjale. ¿Vale? Yo tengo la respuesta. No te garches aliades. No, aliades no. Si no lo quieren ni ellas, hija mía. Los espermas de los aliados se chocan entre sí, nacen sin bola. Y el eterno. A lo Homero, ¿viste? No supero. No, pero ahí lo que le tenés que decir es que él es el machista por decidir qué es una buena mujer y qué no. Que es lo que él es el machista por decidir qué puedes ver y qué no. Claro, exactamente, exactamente. Y ahí automáticamente te vas a ver el perfil de un amigo de él. Y ahí claro, automáticamente te vas a la comisaría de la mujer y lo denuncias. ¿Ah? Por violencia de género, por listo. A ver, por violencia de género, porque controla qué puede ver y qué no. ¿Sabes qué? No. Usa la pasividad destructiva. Salí mañana grabando una historia en Instagram diciendo: mi novio es un aliade y me parece bien. Nada va a hacerle más daño a su vida social que eso. Exacto. Todo el mundo lo va a cancelar, no te preocupes. Nadie quiere a los aliados. Yo creo que esta gente, si tú le dices en plan de no, lo que hemos dicho, en plan de no, me parece machista que me estés tú diciendo que tengo que ver y que ver. Porque los aliados son así. Violines, sí, tocadores, mala gente. Violines. Son esos. No me voy a cansar de decirlo. La gente que ve La Vida Postmoderna y que ve este programa me escucha decirlo siempre, pero nunca voy a dejar de recomendar los monólogos de Bill Burr en Netflix. Por Dios, son canela en rama que dice eso. O sea, los hombres que están tan feministas ahora, que están activizándose tanto, algo hicieron, algo tienen que ocultar. Tocaron algunas tetitas. No, además, Iván es ese camino. Uy, Michu, hola, ¿qué tal? Bien, ya lo he dicho. A ver, la bomba. Si vas en ese camino, si vos haces algo útil, por ejemplo, lo que sea, le sos útil a alguien más, te pagan por eso. Esa es la definición de un trabajo. Si vos haces algo útil y ganás dinero, una mujer se te va a acercar, porque a las mujeres les gusta el estatus. O sea, si vos estás buscando forma de ser un aliado, es porque sos un fracaso laboral. Date cuenta que está intentando ser creativo para poder tener sexo. Es patético. No, es patético. Sexo creativo. Pero claro, un tipo que es un soldador de profundidad y gana una fortuna. En ese momento ya se tiene que hacer pasar por una persona que ya se deconstruyó. Para cuando salga, pero yo ya me di cuenta, ¿eh? Date cuenta. Muchas veces pasa eso. Que muchas veces pasa lo que decías, de que muchas veces el que ahora es aliado feminista, te pones a mirar en su pasado y te encuentras cosas que dices, tía, te la marinera, chaval, ¿sabes? No, se deconstruyó. No quería decirlo, pero por ejemplo, ¿sabes? Entre otros tantos. Finrod dice: no superó su look de Amarna Miller wannabe. Dios, qué duro. Es que hasta la voz es igual o incluso más irritante. Dios mío, qué duro es Finrod. Ya que tengo cuatro mujeres acá. ¿Vieron el último video de Dallas o no Dallas? ¿Cuál de todos? Bueno, es que hay muchos últimos vídeos. Okay, sí, okay. Es que hace un video al día. Sobre una influencer argentina. No, porque esa era de derecha a liberal argentina, que inició una conversación con él, después borró los mensajes y después lo acusó. Lo tengo pendiente el vídeo, sí, sé cuál dices. Trátenlo al tema, después véanlo al video, trátenlo al tema, porque es un tema en el cual
yo no sé qué pensar, pero honestamente me parece acá que nada, que estoy contando. Que hay gato encerrado. Hay gato encerrado. Porque yo lo vi por Twitter, que se ve que la chavala estaba como intentando funarlo por Twitter. Y entonces él puso la captura diciendo, pero si me hablaste tú, ¿qué me estás contando? O sea, la pava borró los mensajes, por lo que yo vi en Twitter, lo que pasa es que no me habéis olvidado aún, se ve que la pava borró los mensajes para hacer creer que de repente Dallas le abrió DM de Instagram, así de la nada diciéndole, hola, ¿quieres un debate? Y es como, ¿te crees que Dallas va preguntándole a todo el mundo, random, de repente, hola, buenas tardes, ¿quieres un debate? Ella no le faltan seguidores, tiene 100.000 seguidores, 100.000 seguidores en Instagram, no le faltan seguidores. Hay una cosa que es que nosotros la entendemos y la damos por sentado y que aparte la gente no la conoce. Nosotros por WhatsApp nos mandamos un montón de cosas, nuestros grupos, lo que sea, guarradas, lo que venga. Y hay una regla de oro de que lo privado es privado. Nunca, bajo ningún concepto, publicás una captura de pantalla de una conversación con alguien. Claro. Nunca. Pero nunca. Sos el enemigo del mundo cuando haces eso. Entonces, ella publicó captura de pantalla de la conversación con Dallas. Claro. O sea, a mí lo único que me dice es, nunca más hablo con vos, flaca, ni en mi puta vida. Estás muerta para mí. No confío. Sí. Claro. Lord Dreus dice, ¿cuánta carencia de felicidad tiene la Wendy del chino? La chica trans estaba contenta y ya vino la otra a machacarla. También. Además, vos fíjate eso. La feminista fue a decirle a la trans cómo tiene que hacer las cosas. Sí. Nos vemos en lo que hicieron. Tomé su zanahoria, señora. En lo que hicieron. Bueno, dice un señor de Logroño, porfa, que el pollo diga dos veces pero pollo. Dos veces. Dos veces seguidas. También, verás. ¿Yo? No, el pollo. Ah. Venga, ¿lo vas a decir ya o vamos a esperar más? Dos veces. Dos. Pero pollo. Que la gente esté donando. Ustedes se dan cuenta, por las dudas, son conscientes de lo que están viendo, ¿no? Una persona diciendo pero pollo y el resto contándolo. Y ustedes donan, los amo. Lizzy dice que Bill Burr es Dios. Sí, y dice, soy una friki y los aliados solo sirven para pagar la cuenta. No, porque son caros después. No es una buena inversión. ¿Qué te ahorraste? No, porque encima te dirían en plan de, no, para que te empoderes, tal. Claro, vamos encima. Vamos a dividir la cuenta. Y es que encima eso, ¿sabes? Se paga, claro. El por cierto, de justamente eso de pagar la cuenta, vale, va el siguiente TikTok. Que este venga, va. Dale. ¿En serio? A ver. Sí. ¿Cómo engancha los temas? La producción hoy está full. El cerebro, esto es una maquinaria. Es que hemos tenido una semana de descanso. Entonces. Son las orejas, aumentan la señal. Claro. Claro. Para eso. A ver, le doy. Este es un señor que dice: me presento mi candidatura como novio machista, ¿vale? Ahora pondréis los ejemplos que pone el chaval machista. Y le contesta, creo que es otra vez la sirenita de la lista. Voy a quitar la música. A ver, básicamente lo que decía el chaval es, espérate, ¿no vas a pagar ninguna cena? Sí. Bueno, decía tres cosas más que las explica ahora la chica, ¿vale? Ahora ella le ha contestado las otras dos cosas que faltan, ¿vale? Vale. Seriously, vamos a hablar, Tari. Tranquilo, que no hace falta que me pagues ni una sola cena, si acabamos con la brecha salarial y cobro exactamente lo mismo que debería cobrar. Ah, vale. Empezamos fatal. La excusa de que pague la cena él es que la brecha salarial, que como las mujeres, como grupo, así en generalismo, cobran menos, vos pagame la cuenta. Salario, pero Marta, vos cobras lo mismo que tus compañeros. No, pero... Está bien, pero sí igual es salario. Deja de cobrar lo mismo que el otro empleado del McDonald's, digamos. Claro. Claro. Al principio ya hemos abierto mal, chica. O sea, ya se empezó como el culo. A ver, ¿qué más? Tampoco es que haga falta mucha fuerza para llevar mis bolsas, pero sí. Claro, le decía también, pues, que iba a llevar las bolsas cuando fueran a comprar, ¿vale? Al gimnasio seguro que la llevaría mucho más cómoda. Lo que pasa es que cada vez que entro al gimnasio hay mitad de tíos bauseando porque vayamos en todo deportivo, mallas o simplemente cómodas, y la otra mitad te miran como diciendo, no sabe hacer el deporte. Sí sé, Cari, sí sé. Escuchadme, yo ahora hace tiempo que no, pero antes iba al gimnasio.
a mí no me ha mirado nunca nadie así en plan de forma lastiva, rollo. Iba con topimayas, en plan. Ahí, y a mí nadie jamás me ha dicho que no lo fui. ¿Y eso te hace, cómo te hace sentir que nadie te haya visto de forma lastiva? Pues peor, podría haberme mirado a alguien en plan de, oh, mira qué tía más buena. A ver, claro, sí, hermano, claro que sí. Pues me he puesto este topaíto cotorro, ¿sabes? Igual nada, si tienen problema con llevar las bolsas que las guarda dentro de la cabeza, hay un montón de espacio libre ahí. Es verdad. Es verdad. Tío, pues ir de compras, así que, es más, hace años, yo creo que ya lo habrán quitado por, bueno, igual no, porque eran hombres los que hacían esto, pero en el Bonaire, que es un centro comercial que hay en Valencia, se ponían, había chicos a los que tú les pagabas y eran chicos en plan mazao de gimnasio, ¿vale? Rollo Chris Hemsworth. Y le pagabas para que te llevaran tus bolsas. Y había gente que iba a comprar en plan grupos de amigas y tal, iban con el tío que llevaba la camiseta en plan de yo te llevo las bolsas. Y plan, tío, sí, de gimnasio. Y iba con las bolsas del grupo de las amigas, ¿sabes? Y es como, tío, este chaval se está ofreciendo hacer eso gratis, hermano. O sea, ¿qué más quieres? No sé. Y no me hace falta que me abras una puerta. Hasta yo sé leer, tirar, empujar. A veces me equivoco, a veces me equivoco. Dejo de intentar romantizar el machismo porque no estoy como una persona decente y dejar de ser paternalista con las chicas con las que sale y ve al psicólogo. Ay, pero ella, tampoco, ella tampoco debe ser el target de chica que este tipo no, quiere. Pero además, no, una chica que pide que el Estado le dé cosas, acusa a alguien de paternalista. Además, escúchame, hay que decirlo esto porque es importante. Si existe el techo de cristal, entonces los hombres pagamos más impuestos porque ganamos más. Así claro. Que lo que estamos pagando al Ministerio de Diversidad y la Mujer somos nosotros, no ustedes. Así que la seguimos manteniendo. Patriarcado wins again. Dice bueno, a mí no me molesta, ¿eh? Ese podcast, pero qué buen panel, se va a poner bueno. Y dice Jose, carajo, no había visto a Tipito sin máscara, ya me voy a suscribir a su canal. Porque cuando llevaba la máscara no estaba suscrito. Ahora claro, que te la han quitado, ahora ya sí. Sí, ahora que descubrió que soy narigón, tiene miedo que lo aspire. Dios mío. ¡Qué animal! Da grima Morticia Adams pelirroja, dice Viciarcado y Finrod. La mayoría de aliades son perroflauticos, ni un duro tienen, y si tienen, no es suyo, ni se lo van a gastar en ti. ¡Son pobres! Si es que son pobres los aliades. Y por eso se meten ahí, porque saben que tienen la excusa para pagar por lo menos la mitad. Si no, dejarla pagar a ella, porque bueno, la mujer es líder. Claro. Cambiar, ¿no? ¿Cuántas mujeres hermosas conocen que anden con un fracasado? No con un hombre feo, con un fracasado. Exacto. Ay, así que no van a, ni ella tampoco va a cambiar. Ella va a buscar seguramente no va a buscar un aliado, pero si lo busca, va a buscar un aliado que tenga dinero, no un aliado que no haga nada. O sea, claro. Al final sigue siendo lo mismo, que no rompa las bolas. Sí. Dale, Lada, dale, dale. Vale, este ya es el último, ¿vale? A ver, bueno, ya os hacéis una idea de por dónde va el programa. No. Ay, no hagas esto, no hagas esto. No. No, no, pero ¿qué hace? Esperad, esperad. No, no. Nada, como quien se toma la galleta esta de la iglesia. Tengo que intentar de que. Si te dieran 10 galletas, si tres están envenenadas. Yo de hecho, cuando empecé a verlo y lo pone en el vaso, yo pensaba que se lo iba a beber. Digo, mira, dime que no, por Dios, que es que vomito, ¿eh? Te lo juro. Hasta Capri. Caprimín, un besazo. Capri, guapa. Es mi seguidora. Es mi seguidora, Tipito. No me la robes. Disculpame, pero es una mía. Nosotros tenemos acá un lore interno en el que Tipito y yo nos peleamos por Caprimín. Mía, no es suscriptora tuya. Vos sos mía, una ley de consecuencia del hecho de que sea suscriptora mía. Es así. Ya, me presento, Capri, por favor. Como novia machista, cocino bien, soy bien cariñosa e incentivo a mi macho para que siga creciendo en el trabajo, para que sea el mejor. Muy bien, Capri, muy bien. Capri, mira, ya te voy a poner el precio: 2.500 pesos colombianos. No, de Chile. Bueno. Didi. Yo entendí esto. Ella menstruó en la copita, tiró la copita a la tierra, de la tierra creció una flor y ella volvió a ingerir la flor haciendo un círculo perfecto con la naturaleza, ¿no? Sí, más o menos. Pero no cualquier flor, una rosa.
Una rosa. Esa señora se hizo un colgante, esa misma señora, es que hace cosas con su regla. Se hizo un colgante también. Tenía como una ampollita de cristal para rellenar de líquido, que supongo que podría rellenar de perfume, por ejemplo, a lo que ella decidió que no, que mejor de rellenarlo de sangre menstrual. Me imagino el día del padre, viste, ella de nena viniendo y diciendo, papá, te hice un sombrero con tu caca. Y el padre diciendo, ay, qué no, qué. Coprofilia, jugar con las cosas que salen del cuerpo humano. Coprofilia, no solo con la caca, es con el resto. También claro. lo de la menstruación. Ustedes ya lo habíamos visto. Una vez Lada nos puso un TikTok de una tía que cogía su menstruación y la ponía. En fin. Era esta. Luego se la medía en un colgante y la llevaba aquí puesta en un colgante. Sí. Pero luego también se hizo una varita. Y una varita de Sailor Moon. Palo y tal, y la varita estaba todo guapa, es verdad. Pero yo no le hubiera puesto la regla, ¿sabes? O sea, no sé. Agua con colorante, ¿sabes? Esta mujer piensa acercarse después a un hombre y contarle eso, porque acá tengo colgada mi menstruación. No, y es como, ¿tenés TikTok? Sí, pásame tu TikTok. Esto hago. Comiendo ahí te... No, ¿qué te dedicas? Soy creadora de pero tipito, un aliade sí. Con un aliade sí. No, a ver, es que esa gente. Yo creo que por un momento la aliade se desconcentra, pierde la atención y se le nota la cara de asco. Yo me haría pasar por el aliade hasta que le diga: este collar lo hice con mi menstruación. Y yo diría: y este anillo lo hice con mi semen. Somos un match perfecto. O peor todavía. Y eso no es salsa. Pagaría por ver esa escena. Y eso no es salsa César, monita. No, era crema eso. Ay, Dios. Ay, bueno, señor. Con un vampiro sí, con un vampiro sí. Pues nada. Ritual, algo así al principio. Yo tengo una sección preparada, pero a lo mejor ya no pega lo de Carmen Calvo, ¿eh? No sé, ¿lo queréis ver o no? Como quieras. Tú ponlo. A ver, yo te voy a poner en situación, tipito. Resulta que nuestro amado... Ya no hay más TikToks, ¿no, Lada? No, eran estos. El de cerrar era el de la regla. Ah, bueno, siempre hay que cerrar con uno de regla. Y para todos los altos, sí. Para todos los malentas la pisori tenemos que cerrar con uno de la regla. Tengo un flyer que hicieron acá artistas argentinas para convocar. Ay, no. A que haya más artistas argentinas. Ustedes me dicen... No, por favor. Gana, solo acepto respuestas incorrectas, ¿ok? Me dicen a qué le recuerda, vale. Hay que compartir pantalla. A ver. Respuestas incorrectas. Respuestas incorrectas solamente. Sí, es una Comic Con de Mario. Están bailando. Super Mario. Están bailando a Lopa Gangnam Style. Yo digo que como van así con mono y tal, ahí me pinta que es un taller rollo de mecánica. Bien. Es una reunión de fans de la Casa de Papel. También. Es increíble, es un taller online de arte, pero... O sea, pues, ¿qué les pasa? No vieron la historia. ¿Qué les pasa? Es un taller de arte para aprender a pintar con la regla, tipito, por favor. No, para, tipito, tiene todo el sentido del mundo. Me es un taller de arte. Yo les recuerdo el primer trabajo que tuvo este hombre, la primera pasión que había tenido este señor tan conocido antes de dedicarse a lo que se dedicó en la política, ¿no? El artista, él quería entrar en la escuela de arte. Está bien, tiene sentido. Tiene sentido. Yo sí, ayer en el consultorio dijimos que si pudiéramos tener una máquina del tiempo y volver a hablar con el señor austriaco del bigote que se dedicaba al arte, habría que ir y convencerle de que siguiera por ese camino. En plan, sí, sigue por ahí. Voy a hacer el selectivo un año más. Esfuérzate. Le compré un par de cuadros y le mostrás esto también. Y decís, mirá. ¿Sabes las brujas que no te pudieron quemar? Quema esas, porque luego van a tocar los huevos, la neta. Eso es. Bueno, te pongo en contexto, tipito. Resulta que nuestro maravilloso presidente del gobierno y guapo
Pedro Sánchez ha decidido ayer sábado remodelar todo el gobierno y ha echado a un huevo de gente. Se volvía, hay sobras. Bien, 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 eso es algo bueno, es carne fresca. Es algo bueno, si no vaya a ser porque los ha sustituido por gente peor, no importa. No importa porque no vamos a hablar de ese asunto era ahora. Era difícil, ¿eh? En algunos casos. Exactamente. Entonces, una de las personas que ha salido del gobierno es, tú sabes lo que es una Charo, ¿no, Tipito? Sí. ¿Sabes lo que es una Charo? Sí, bueno, pues es la Charo de las Charos. Más Charo que ella no se puede ser. Es tan Charo, es tan feminista, que se peleó con Irene Montero por el feminismo. O sea, Dios mío. Es la representación de la típica madre que vota al PSOE, la madre de 40 y pico divorciada que vota al PSOE. Bueno, es su representación política. Tal cual. Total, totalmente. Entonces, estamos hablando de la gran y maravillosa Carmen Calvo. Carmen Calvo y su segundo apellido. Acá tendría apellido. Que entrar una foto de Carmen Calvo. Sí, aquí tendría que entrar una foto que no tengo. Tengo un montón de cosas, pero justamente fotos, ¿no? Como pero vamos a estar llamarla viendo Mari Carmen poco pelo. Mari Carmen poco pelo. Google a la tipita. Sí, googleame una foto olada que tenemos la pantalla aquí puesta. Espérate un momento. Carmen. Y bueno, el caso es que ella se llama Carmen Calvo Poyato. De apellido, de segundo apellido, ¿vale? No, no, ay, tiene, tiene cara de que tiene muchos. Esta señora de aquí. Esta tiene señora. Cara de Bludich, pero mal. Tiene cara de mala. Tiene cara de, señora, de señora mayor, madre casi ya abuela, que vota al PSOE de toda la vida. ¿Te diste cuenta que está la misma, está esa misma foto, esa foto, pero con el arcoíris, la viste? A ver, a ver. ¿En es serio? Es rodeada de la felicidad del arco iris y la misma cara de frustrada en el medio. Bueno, a ver. Fíjate ay, que, por favor, amo. No importa qué hagas alrededor de ella, sigue siendo. Te presento al nuevo Teletubbies, llama Bipli Bipli. La cara de orto esta. Hola. Y el sol, cállate. Poyato, es Poyato el apellido, ¿vale? Poyato. Siempre lo digo, la entrevista que me hizo Tipito una vez en su Twitch o en su canal, no me acuerdo, fue la entrevista en la que más me reí de todas las que hice en todo lo que llevo en YouTube. Sí, 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 sí. Tipito siempre saca lo mejor de una. Bueno, vamos a ver esto. Ay, no he compartido el audio, por supuesto. Como no, vamos a cantar. Una duda. O sea, me gustaría saber dónde viene ese apellido, ¿sabes? Poyato. Sí, me encanta. O sea, sí. Claramente. Si algo, Poyato. Menos mal que no era al revés. Poyato, es alemán. Calvo, ¿no? Es alemán. Claramente. Es que de verdad. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un recordatorio de lo que ha sido Carmen Calvo, ¿vale? Y ay, de no, todas sus no. declaraciones fantásticas. Es, porque esta tiene... Poyato, es que lo he buscado porque digo, no me voy a dormir si no. Viene de una población de Cuenca, que por lo que parece los Poyatos son los residentes de esa población. O sea, es como la gente que se llama Palencia de apellido, por ejemplo, para que te das una idea más. O sea, es un apellido que en Juego de Tronos sería de bastardo. Sí, claro. El nombre de un sitio, ¿no? Claro. Sería pues nieve, claro, Poyato, pues ya está. Oye, si hay alguien que se llama Poyato de apellido, no se ofenda que estamos de broma, ¿eh? No. Las posibilidades de que haya un Poyato aquí son bajas. Que se ofenda, a ver si sirve para que se cambie el apellido. Diego dice... Me voy, Vicky, perdona si he molestado el vídeo. Por favor, Diego. Por favor. Por favor, lo del ornitorrinco, digo yo. Pero es muy bueno eso. Ha sido buenísimo. Bueno. Nos hemos muerto la risa. Bueno, Carmen Calvo, hay que acabar con el estereotipo del amor romántico. Esto lo dijo en 2018. Hay que acabar con el estereotipo del amor romántico, ¿vale? Esa es una. Pero bueno, aquí tenemos una entrevista, son 3 minutos y pico, no la vamos a poner entera, pero en esa entrevista dice lo del mito del amor romántico y dice también, a ver un momentito, esperar. ¿Pero que en español es un recopilatorio de todas las imbecilidades de Carmen Calvo o qué? Vale, mira, sí, hay un recopilatorio. Dice, la violencia contra las mujeres es el principal problema de España, así de claro, ni paro. Ni, yo qué sé, ni que la gente no tenga, que haya tenido que cerrar los negocios. No.
el principal problema es la violencia contra las mujeres, por supuesto. Estamos en el, creo que éramos el quinto país en igualdad de género en Europa, pero no pasa nada, ¿eh? Eso no es. No pasa nada, ese es el peor problema, porque España es un país que está muy bien, entonces el peor problema es uno que no está en serio. Bueno, dice disclaimer, dice Viciarcado, dice disclaimer, Carmen Calvo no está relacionada con la calvocracia asertiva, ni Pollato con el pollismo, de ninguna manera o circunstancia. Hombre, queremos por favor, que quede eso, claro. Eso está claro. Eso es importante. Bueno, las más opiniones cositas representadas en este programa no representan la opinión de Malen Taravizori de ninguno de sus participantes o invitados. Pero no, las decimos, las decimos. A mí me chupo un huevo, vengan por mí. vale. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Carmen Calvo nos definió lo que era el feminismo, ¿vale? Vamos a ponerlo, que lo tengo en un vídeo de, a ver, por aquí. ¿Quién mejor para decirlo que Carmen Calvo, eh? Copiar enlace, exactamente. Vamos a ver qué es el feminismo según Carmen Calvo. A ver que lo pongo. ¿Estáis oyendo? Sí, un anuncio. Vale. Esperar que saltar anuncio. Aquí está. Lo voy a poner. Vale. Vamos allá. Todos te recordaremos siempre, Mari Carmen, por esto. Ahí. Se había dicho, fíjense, señoría, se había dicho. Ah, no, esto no es. Esto fue cuando. Perdón. Es que antes de llegar a eso. Esto es una frase mítica. No voy a decir nada más, ¿vale? Perdón, solamente quiero que la escuchéis. Pero antes podemos hacer un minuto de silencio por el pequeño mexicanito que le robó el cerebro, el sombrero. Aquí está. Le robó el sombrero a Piggy González. González, ¿qué te hizo? Escuchar esto atentamente, ¿vale? Esto fue cuando la, una frase mítica, ¿vale? Cuando la pandemia el año pasado, ¿vale? A ver. Vale, su explicación de por qué habían tantos contagios en Madrid. Ojito, ¿eh? Fíjense, señoría, se había dicho. Yo no me había dado cuenta nunca, la verdad es que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal. Yo no me había dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal, que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. El otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinado, unas determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas. Habíamos acabado dándose cuenta a base de darle muchas vueltas de cómo está afectando. Pero ya habéis visto, ¿no? Pekín, Teherán, Madrid, está todo en línea recta. O sea, señoría, leí un hilo en Reddit esta mañana que decía. Lo mejor del vídeo es al principio, cuando no da arrancado, ¿sabes? Porque está pensando todo esto y dice, a ver cómo me explico yo todo esto. Y pasa cada dos por tres, error en el cerebro, ¿sabes? La matemática en el momento que está pasando en su cerebro, es increíble. Es que imagino el Mario que está por saltar para llegar a la próxima plataforma y cae. Exactamente. Y ya está, eso. Y habla. Que si no hable, Mario murió. ¿Te cuenta? Dice David, primera vez que los veo en vivo, jeje, lleva mucho el directo. 1:38, amigo. Espero que te guste, de todas maneras le puedes dar la recta final ya el directo. Exactamente. Bueno, voy a poner. Se lo vas a poder ver en diferido. Otra declaración, esto es de cuando. Todavía no voy a poner la del feminismo porque esa la voy a dejar para el final. Otra declaración, ¿vale? De cuando, bueno. Le preguntaron por una cosa que había dicho el presidente. Bueno, ella se hace un cacao, ¿vale? Vamos a verlo. Esa mujer se hace un cacao muchas veces, o sea. Sí. Hola, play, vale. El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. No lo ha dicho eso nunca. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión? ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Lógicamente lo es, porque tenemos que profundizar. O sea, dice ella, no lo ha dicho nunca,
le ponen nunca. El clip, ¿vale? Hemeroteca. Le ponen el clip, pero ojo, 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 porque aquí no acaba la cosa, tipito. Utilizar en esa cooperación judicial europea. A mí no me ha gustado lo que ha hecho, en este caso, el Poder Judicial en Bélgica. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre. Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado entonces... Pasado mayo. Entonces lo decía como líder del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No. Es que... Pero... A ver, no, es como Clark, que es un hermano, ¿vale? O sea, relaja. Gobierno, ahora respondemos de la posición del gobierno, ¿entiendes? O sea, el pasado mayo no era presidente del gobierno, ahora es presidente del gobierno. Entonces, usted me ha preguntado verdad. Por el presidente del gobierno, pues oye, vamos a ver. ¿Vale? ¿Qué opinas, Cipito? Maravilloso. Es increíble. Me parece completamente lógico. Parece que ha salido muy rápido en plan para, o sea, como que el cortocircuito siempre en plan de va, sácalo ya. Cómo funciona su cerebro. A mí me sorprende cómo funciona su cerebro. Me sorprende. Me sorprende. El pedido tiene que estar ya, Carmen, y te sacó esta explicación. Es como, me sorprende la dirección en la que ha ido su menopausia. Es como uno pensaría que capaz que hay gente que le pinta pintar. No, hay otros que quieren hacer música. La espiritualidad, yo tengo una tía que con la menopausia se metió en la carrera de filosofía. Bien, la menopausia es el trabajo que puede pasar. Sí, y se pintó el pelo azul. Le pintó comunista la menopausia, bien. Sí, le pintó comunista y por eso se metió en la carrera de filosofía y se pintó el pelo de azul. La falta de rojo en su vida fue reemplazada por rojo. Está bien. Eso es. Soy una friki, dice, feminismo es culpar al patriarcado por tu frigidez. Me encanta. Bueno, en parte sí, podría debe ser una de las razones, sí. Bueno, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Esta le va a gustar a Tipito, estas declaraciones, que son de una entrevista escrita, ¿vale? No son de, no hay vídeo, por desgracia, porque esto hubiera sido en vídeo un bombazo. Vale. Esperar, porque es que es muy larga, tengo que ponerlo en control. En la cabeza, perdón, pero en la cabeza de Carmen Calvo, ¿no? En ese momento del vídeo. Vale, aquí está. Esperar un momento. Falló de la RAM, reiniciar, diagnosticar. Vale, aquí está. Bueno, esto es una entrevista que hizo ella, vamos a ver si lo puedo poner más grande, para que se vea, ¿vale? Le estaban preguntando algo sobre el dinero público, ¿no? Y ella dice en el ABC, dice lo siguiente, cuanta más comisiones y asesoramientos externos de evaluación para los sectores y los ciudadanos puedan participar en el ministerio con transparencia y objetividad, mejor. Estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie. No es de nadie. Antes era de alguien, pero como se lo robamos... Hacienda no somos todos, pregunto. O sea, no, Hacienda no es nadie. Porque si no somos nadie. Nada. No hay gente. No sé. Referencias a la nueva serie de Loki. Hacienda, lo primero que hacen es que vos entras a laburar en Hacienda, te sacan el documento y te lo tiran al fuego. Y dicen, ahora no sos nadie. Bueno, pues, y fíjate que todo esto iba a colación de financiar el cine español. Porque ella, antes de ser ministra del charismo, que es ahora, o sea, ahora es vicepresidenta, pero antiguamente con Zapatero, ella era ministra de Cultura. Cultura. ¿Vale? Debe saber, bueno, muchísimo. Exacto, entonces, bueno, la responsabilidad del cine español es enorme, bla, 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 pero el dinero público no es de nadie. Finrod dice, a Mari Carmen Pelona se la llevan olvidando tomar el Sintrom desde la caída del Imperio Romano Oriental. ¿Cómo os estáis pasando, eh? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola insultar políticos? Mola que te cagas. Vale. Vale, antes de pasar, espérate, a ver si tengo otra por aquí, la del dinero público. Ya la he puesto, vale, esta es otra. Y esto es de Twitter. Esto es un tuit del PSOE, ¿vale? De el 7 de marzo de 2019. Lo voy a poner por aquí, ya está. Nuestra Constitución, estas son frases, es una frase que dijo en la cadena SER, Mari Carmen Pocopelo. Nuestra Constitución no recoge la igualdad entre hombres y mujeres como lo hacen otras constituciones. Vale, esto es bien. Injusto y poco democrático en el siglo XXI. El feminismo es una lucha
pacífica para mejorar la democracia. Y el pero artículo esto, 14, ¿sabes? De la Constitución. Ahí está, frase de Mari Carmen Pocopelo. En España, las mujeres están sometidas al patriarcado. Por ley. Me encanta. No se leyó la Constitución. A ver, os voy a decir lo que pasa. En la Constitución pone, todos los españoles son iguales ante la ley. Entonces ella diría, sí, sí, claro, pero es que dice todos los españoles, no españoles y españolas. ¿Sabes? O todes. Eso. Bodies. Bueno, que esto me lo contó mi mamá hoy, no sé de cuál qué fuente habrá usado y tal, pero ella está en Estados Unidos viviendo con su novio. Y me cuenta que ahora Estados Unidos reconoció como de forma institucional más de 30 géneros, la existencia de 30 géneros mínimo. ¿De dónde se canta? Mínimo. Lo que de mi respuesta es útil. Yo tengo la teoría, la falta, es una teoría un poco polémica igual. La falta de sexo de esta señora ha llevado a que su vagina se selle y la orina haya encontrado nuevos caminos hacia su cerebro. Esa es mi teoría. Esperar un momento porque estoy buscando. Y eso, sumado a la menopausia, combo explosivo. Yo he de decir que no está mal la teoría, pero tiene un fallo. Y es que follar es un agujero distinto al de mear. Es verdad, tenés razón, es la vulva en general. Tenés razón, estuve mal. Bueno, otra al final entrevista... Le da razón a los feministas, que los hombres no saben del sexo. Vulva, claro, pero si es que no tiene figa, ¿cómo vas a verlo de ahí abajo si él no tiene? Pero me importa tres carajos porque cuando se refieren a nosotros, se refieren al pito, nunca dicen las bolas. Así que también nos invisibilizan de última. Es verdad. Totalmente. Bueno, otra frase... El peludo, que es el gran olvidado. De Mari Carmen. Otra frase de Mari Carmen es la siguiente, ¿vale? Esta es otra entrevista del País y la frase es esta. A ver. Yo transmito que soy muy yo y voy de yo por la vida. Muy bien. Esa frase podría ser una frase de Rajoy, ¿eh? Tal cual. Bien, es un buen, no, es una buena forma de vivir la vida. No le recomiendo a nadie ser a alguien más. Es verdad. Sobre todo puede ser chocante para la familia de esa otra persona que está haciendo, entrar a su casa, por ejemplo, y decir, hola, soy tu padre. Si no, bueno, ¿sí quién es, señor? Se puede retirar acá. Así que nada, recomiendo a todos simplemente continuar siendo ustedes mismos. A ver. No, y además, legalmente también te puede traer algún problemón. O sea, del que estás haciendo, se entera, se puede enojar. A ver, si tú no eres tú y eres otra persona... Igual tienes un peine, ¿sabes? No, bueno, sí está bueno es que cuando vos dejás de ser vos, dejás una vacante en el mercado para que alguien más sea vos. O sea, de alguna manera estás cooperando a las personas sin personalidad y con la vida poco resuelta. Che, no es por unirlo con ese último comentario que acabas de hacer de falta de personalidad y la vida poco resuelta. Pero si algún día, Tepito, decidís ser otro, avísame, porque estaría bueno jugar a ser vos una semana, cosas así, y después vuelvo, porque estás en Argentina, yo ahí no quiero estar, pibe. No, sí, claro, te iba a decir, no hay ningún drama. ¿No? Yo ya huí de ahí, chaval. Está re bueno. Una semanita, como vacaciones. Es buenísimo tener en cada puerta, es re normal. Bueno, dice Fox Sama, los cubanos estamos en las calles para acabar con el comunismo, necesitamos el apoyo de todos, por favor, ayúdennos, SOS Cuba, lo dije al principio del programa, sí, Tipito estaba en directo con All Hardcore y mañana lo comentaré yo en directo también, todo lo que haya pasado. Sí, yo soy una cubana también. A ver, esto es único, es la primera vez y esto es muy importante. Quiero que se entienda, pues se lo pregunté a la cubana también y se lo preguntó al hardcore. Hace 2 años no más que Cuba tiene internet. 2 años. Y en esos 2 años cambió todo. Fue automático. Sí, sí. Fue como... Sí. ¿No? Te digo, honestamente, obviamente, que la respuesta es vieron una ventana al mundo y descubrieron que su realidad no es única, pero también tengo otra teoría que es que puede ser el Candy Crush. No lo descartaría. No podían tenerlo antes y ahora sí. No sé, puede ser. Pero claro. No, la realidad es que nada, es lo importante de no estar encerrado comiéndote la mentira, claro. que esto honestamente, y ahora sí, voy a tirar un poco de florera feminista, es la misma lógica del hombre golpeador que te hace creer que no hay otro mundo afuera, que no existen otros hombres, que nada, y que quiero que entiendan que las mismas feministas compraron esa lógica del hombre golpeador creyendo que todos los hombres son golpeadores y no lo son. O sea, por favor, no crean la mentira del hombre golpeador. Y esto es lo mismo, es un gobierno diciéndote, mira, acá no hay fronteras. Y si vos vas al país al lado, es igual de malo que nosotros.
Eso somos mejores. Esa mentira se acaba. Cuando, claro. Se acaba cuando ves que cinco personas que están, bueno, por lo menos una en un diferente continente al resto, pueden hablar sin ningún tipo de demora, mágicamente, con internet, viéndose en HD y todo lo demás, y dicen, ¿cómo se hizo eso? ¿Cómo se logró? Claro. Para decirlo y que se entienda. Yo hace 10 años que juego League of Legends, estas personas tienen hace 2 años internet. Es... Es una problemática mayor, o sea, no pueden llegar, o sea, no, ahora mismo no juegan en igualdad de condiciones con el resto de América. No, claro, el problema es que ya llegó al nivel 30 y ellos están empezando ahora. Exacto, no es competitivo, lo vamos a hacer, ahora que tienen internet lo vamos a hacer bien. Nos vemos en el counter, ¿saben? Nos vemos en el counter. Para Finrod. Dice, cuando estalló el Big Bang, Mari Carmen Skinhead le dijo que no hiciera tanto ruido. Exactamente. Mari Carmen estaba allí presenciándolo. Y antes que pasar al vídeo definitivo de Mari Carmen Poco Pelo, quiero decir algún tipo de frase. Por ejemplo, aquí tengo un recopilatorio de frases. Ánimo, chicos, hay que seguir teniendo ideales. Gracias porque componéis y porque estáis aportando. Esto no es karaoke. Eso se lo dijo a un grupo de música rock. ¿Vale? Les dijo, seguir trabajando, no sois un, no, esto no es un karaoke, ¿vale? Yo qué sé, dijo otra frase, por ejemplo, deseo que la UNESCO legisle para todos los planetas. Esa fue otra, frase, ¿vale? Otra, el libro, un libro es muy útil porque no se le agotan las pilas, no hay que enchufarlo, no se queda sin cobertura. Considero que la alegría de tu vida, ¿qué es la alegría de tu vida? Porque lo puedes llevar a cualquier sitio. No, lo feliz que debe ser con una piedra. Pero... requisito, claro, y lo cumple exactamente los mismos requisitos. Antes, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo como ya soy una anciana, pues bueno, a lo que hay. Antes no decían que los libros te dejaban ciego, ¿serías mucho también? Sí. Decían, no leas mucho porque... No leas mucho de noche, te lo te decían. Vas a fastidiar lo mismo, no sé qué tal. Eso lo había escuchado de las pajas de los libros, ¿no? Otra frase famosa es... Y pero eso Fernando... sí la puntería. Otra frase famosa es Fernando Simón tiene ese cargo en razón de su expertitud. Hostias. Vale, otra, por ejemplo, hoy en día cuando se habla de cultura, se habla de creación y de industria, una cosa sin la otra ya no existe. Hay rebrotes porque tiene que haberlos. Esa es otra. Las señoras tienen que ser caballeras, quijotas, manchegas. Vale. Yo sigo pensando, no hay mujeres manchegas. Yo sigo pensando que son frases que perfectamente están al nivel de las de Rajoy casi, ¿eh? O sea, se podría ser un recopilatorio. Nada, basta. Rajoy es insuperable, ¿eh? Las cosas como son. No, pero yo soy valenciana. No, las mujeres tienen que ser manchegas. Claro. ¿Qué es manchega? Manchega de Castilla-La Mancha. ¿De dónde era el Quijote? Una zona de España. Ah, ok. Es como que te digan. Tipito, es como que te diga, las mujeres tienen que ser Quijota, no sé qué, no sé cuánto, mendocina. Sí, así. Está bien, me parece bien y tienen razón. Váyanse todas las mujeres a esa zona. Yo soy manchega, ¿eh? Yo nací en Toledo, muy bien, así que... Muy bien, muy bien. A ver, yo tengo sangre de Albacete, al 100%, pero he nacido en Valencia. Dice Jorge Escalona, ¿es Rajoy hablando a través de su cuerpo o por qué esas frases? Pues, Valen está intentando comunicarse con nosotros. Sí. Todo dice Carmen Calvo parece un perro pequinés, totalmente. Luego dice, por ejemplo, para un socialista es difícil hablar de cañas, de ex y de berberechos. Me encantan estas frases. Quien no es feminista, que se revise a ver si no es demócrata. Oh, Dios mío. Vale. Salimos de la dictadura a la democracia sin un solo roce de violencia, salvo ETA, ¿vale? Claro. No, bueno, pero... Esa nimiedad no pasa nada. Los muertos son de palo. No pasa nada. Yo he sido cocinera antes que fraila. No, era una apuesta, ¿no entendiste? Era una carrera. Bien. Yo qué sé, yo también trabajo muchos ámbitos en el ámbito privado. Soy funcionaria pública. ¿Sabes cuántos ámbitos hay? Hay dos, idiota. Se me fue la saliva por el otro tubito. Ay, Dios. Bueno, vale. Y ahora ya vamos, ya sí que sí, vamos a ver el vídeo de Mari Carmen diciendo lo que es el feminismo. No, bonita. Y...
No bonita, no bonita. Vamos a verlo. Gran frase. La frase mítica. Que no es para nada. Han ocurrido dos. Digo, que no es para nada condescendiente para con las mujeres, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Cosa muy interesante. Una, que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Y es así, nos encima. Hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista, por eso no atinan ellos a ponerle, le quieren poner una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela. Y se la ponen. Feminismo transversal, el primer año, feminismo liberal, hay un feminismo liberal, vamos a ver esto qué es. Pues este es un patrimonio generoso y expandido que tiene un lado organizado, como decía Amparo, en el partido y en las instituciones cuando gobernamos, pero que tiene un lado de activismo, de movimiento feminista sin estar en los partidos, que es poderosísimo. Eso es, ¿no? No bonita. Qué ganas de cobrar lo que cobraba esta mujer para andar a decir boludeces y luego irte a tu casa, ¿no? Ya ves, y dormir tan tranquila por las noches después de que voy tan a gusto hoy el discurso, joder. Mi pregunta es, ¿qué tanto más fea sería esta mujer si ganara poco? ¿Ese qué edad tiene esa señora? Está ya en edad de igual está chocheando, señora, ¿eh? Sí, esta mujer tiene... A ver, es que justo tengo abiertos artículos de Wikipedia. 64 años. ¿64? 64. Estaba buscándola como Mari Carmen poco pelo. Digo, así me va a salir por los cojones, ¿sabes? Seguro que algo sale igual, ¿eh? Diego Amador dice, la Carmen pelona es el Shakespeare de esta época. Exactamente. Y bueno, que sepáis todos que este nombre fue acuñado por un señor de Logroño. Mari Carmen poco pelo, porque hace 2 años... no se podía hablar de Mari Carmen, de Carmen Calvo en YouTube. Te tiraban el vídeo, te lo ponían en amarillo. Y entonces, claro, había que hacer eufemismos y salió lo de Mari Carmen poco pelo. Pues fue por ahí. Sí, le queda gelipinta. Bueno, te echaremos de menos, F en el chat por Carmen Calvo. Carmen Calvo, el pollato. La de cabra. Le hicimos, ¿vale?, el tributo. Al final le hicimos el tributo. Esta se fue, digamos. Qué bonito. ¿Quién entró en su lugar? No lo sé. Yolanda Díaz ya estaba, pero aumentó un puesto, creo. Ah, ahí en su creo, lugar. O sea, peor, a peor, vamos a peor. Yolanda Díaz, que es, aparte, porque esta es feminista antigua, o sea, feminista comunista. La otra ya es feminista queer. Nueva, ¿no? Moderni. Entonces se peleaban. Estaba buscando frases feministas y encontré una de una niña de 8 años, sosteniendo un cartel que hizo la madre. El nivel de enfermedad que manejan. Dice mi mamá que si te parezco chica para usar el pañuelo verde, me imagines pariendo obligada. ¡Ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo que la nena le dé ese cartel. ¿Por qué haríamos eso? ¡Qué burros son, tío! De verdad, qué burros son. ¿Pero por qué la mamá dice eso? ¿Por qué la mamá quiere que se imaginen a su hija haciendo eso? ¡Qué barbaridad! Turbio, hay que sacar a la custodia esa madre. Lo muestro, no sé, como quieras, pero... Finrod dice, el feminismo es socialista cuando el socialismo es lo más sexista de la historia de la vida del universo. Oye, pues tienes razón, igualitos son. Ah, mira, dice por aquí Nadia Calviño, es la que la va a sustituir. Pero ella ya estaba. Ella ya está, la sustituye. Espérate. ¿Qué? La que va a sustituir a Carmen Calvo. Calviño. Mira. Sí, tío, es verdad. Hostia, puta, qué hacen bueno. Hacen un casting, no es joda. Hacen un casting. Ronaldo, Ronaldinho, Calvo y Calviño, chicos. Claro, es verdad. Es su versión brasilera. Eso tiene que ser esa posta, a mí no me jodas, tío. O sea, alguien hágala con lo mismo, hágala la misma persona con la remera de Brasilia abajo, póngale Calviño. Carmen Calvo, Calviño. Si la va a sustituir Calviño, tampoco está tan mal la cosa, ¿eh? Porque Calviño. Eso va a ser un calvario. A tope hoy. Bueno, gente, nos queda un minuto de programa, así que si queréis hacer vuestros spoilers, y así ya lo acabamos de 2 horas. Los spams. Los spams. Eso. Venga, Valentina, tu spam.
Bueno, yo mi spam, bueno, este quiero que sea mi spam, ¿vale? Dame un momento porque necesito compartir pantalla para esto. Vale. Momento, así como hacemos la... Me aparece una foto en bola, mira, cualquiera. Este es mi spam, ¿vale? Quiero que una cosa. Mi OnlyF pone. Ah, sí, importante esto, gente. Esto es una petición que estamos haciendo desde mi asociación para generar una iniciativa popular, lo que se llama, que se puede decir, si juntamos 500.000 firmas, podemos llegar a tratar este tema en el Congreso de los Diputados para que se eche para atrás la reforma que se hizo en el Código Civil el pasado 2 de junio, que se pone en vigor a partir del 3 de septiembre, que te dice básicamente que si fuiste un padre denunciado, aunque te haya denunciado tu exmujer por tirarle un lavarropas a la cabeza, da igual, aunque es una pelotudez que no tiene ningún sentido, bueno, vos no podés ver más a tu hijo hasta que ese problema se resuelva. Se cancelan los regímenes de visitas y si lo tenías, se te suspende. Entonces, sí, pueden entrar a asochombresmaltratados.com/firma, ahora lo voy a poner acá, sí, y sí, firmando, sí, rellenando sus datos. Acá, bueno, pueden leer un poco más la explicación más larga del tema, pero es importante que vayan y firmen esto y ahora les voy a poner el enlace acá como un banner. Ya voy yo, ¿eh? Ya lo estoy poniendo yo. ¿Sí? Ah, dale, gracias. Vale. ¿Tenéis el enlace, Mara? Sí, aquí está. Esto es, este vayan ahí. Ese es mi... Firmen si son de España, ¿vale? No sirve que sean de otro país porque hay que poner el DNI español. Para, o sea, ahora mismo, si una persona te... Pero esto también es ambivalente, es también para mujeres. Ahora, de ahí a que luego sea válido es otro tema. Exacto. Entonces, bueno, si llegamos a las 500.000 firmas, se puede este tema tratar en el Congreso, ¿vale? Que ahora mismo te quitarían el régimen de visitas si te denuncian por cualquier tipo de violencia, ¿vale? Pero esto también es para mujeres, ojo. Sí, eso es. Para hombres y mujeres. Sí, evidentemente los más afectados van a ser los hombres por obviedades, ¿no? Porque te dan un montón de beneficios por denunciar a un hombre. Pero sí, también, si sos una madre y tu expareja te denuncia por lo que sea, vos olvídate de ver a tus hijos durante el tiempo que tarda en resolverse eso. Hasta que no te absuelvan o se archive la denuncia, cagaste. Se invierte la carga de la prueba, ¿vale? O sea, ya tienes que demostrar que no ha habido violencia. Exacto, y te dejan sin tus hijos. De primera se dejan sin tus hijos, sí. Exactamente. Sí. Bueno, y pues muchas gracias, lo tenéis ahí, el link, ¿vale? Dice por aquí Jorge Escalona, poco peliño. Bueno, Pollo, ¿algún spam? ¿Algún spoiler? Hermoso y bonito día. Ese es mi spam, ¿sabes? Sed felices con este maravilloso domingo y el próximo Marental, pues también. Y el siguiente, y todos. Ya está. Dice Alasne que lo compartáis por redes sociales o lo difundáis si no sois de España. ¿Vale? Bueno, y si soy de España también, obviamente, ¿vale? Claro. Lada, tu spam. A ver, yo estad atentos al vídeo de mañana porque se viene bombazo informativo, bombazo. Informativo. Oh, Dios mío. Ya está. Así nos vamos a quedar. Sí. No, por lo menos no, bombazo informativo continuo o discontinuo. Bombazo informativo. Continuo. Oh, Dios mío, salen mañana en salseo. Tipito, spam. Sí, ahí comparto pantalla. Vale. A ver. No te quejes. Es eso, no. De los zapatos, mi príncipe es moderno. Y yo, cuidado, unas plataformas, medio. Está escrito como el orto, ¿no? Pero esto es un cuento infantil escrito por feministas para niñas. No. Y lo voy a estar leyendo en una hora en mi canal de Twitch. Así pinta bien porque lo estás leyendo tú, pero pinta que va a ser la mierda del cuento, ¿sabes? No, yo no te hagas drama, yo soy muy buen lector de cuentos. Pero es un cuento de terror, ¿no? Observen el arte. Yo si era un hijo, lo llevaría a escuchar ese cuento solo si está relatado por vos. En realidad es Cenicienta, supuestamente esto, aunque parezca una recién rehabilitada. Yo creía que era una recién rehabilitada, ni siquiera, parece que la acaban de levantar de la calle. Yo les cuento lo que pasó en pantalla para... Esto es una especie de spoiler, pero acaba de salir de su adicción de crack, fíjense que está orinada también, y se acaba de robar un buzón pensando que era una valija.
Entonces, claro. Están preguntando si lo dibujó Fátima. No, este dibujo no, es mejor no, porque, de los, no, que, no, los que hace claro, Fátima. Esto claramente no es copiado, así que no. Acá hay alguien en el chat que dice, parece politoxicómana. Sí, no me jodas. Tal cual, da miedo. Están diciendo por aquí que les da miedo. Sí, da miedo. Es el unicornio de las enfermedades psicológicas. ¿Qué le pasa a los ojos? Vas a estar en una hora. En una hora en Twitch, va, en realidad en una hora y cuarto, en mi canal de Twitch de Tipito Enojado, leyendo este cuento con la compañía de Juan Pablo y disfrutando de nada, de la increíble actividad femenina. Disfrutando, disfrutando. Sí, me encanta, me encanta. Nos quitaron el sexo, pero por lo menos nos dieron esto. A cambio. Nos arruinaron el sexo, pero nos dieron este cambio. Me parece fenomenal, es un cambio justo. Ay, acaba bueno, pues, de buscar el gato. Claro. Sí, es que lo aprueba, sí. aprueba todo esto. Le parece bien lo del cuento. Claro, claro. Él también suele, a veces... Dice que se lo va a ver. Que si claro. Su humana le deja el ordenador, va a ver el directo. Sí, yo se lo voy a poner encima en pantalla grande, en la tele. Sí. Para que... Bueno. Pues nada, chicos, yo no tengo spam, solo que mañana tendré directo en Twitch, ya lo sabéis. Y luego, pues ya veremos. A ver, esta semana se vienen vídeos, ¿vale? Así que nada, nos despedimos ya. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias, Tipito Enojado, no, por habernos venido aquí a hacer mansplaining. Sí, espero que hayan aprendido algo. Vale, los hombres nos explican cosas. Lo tendremos en cuenta. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, habéis donado y todas esas cosas. Así que un besito. ¡Mua! Bye, bye. Chao, chao. Adiós.